Hace más de 200 años atrás, el almirante Thomas Cochrane dejó grabado que no existen los imposibles, y a mis espaldas hay una prueba de ellos. Hoy vamos a vivir un hito histórico, no solamente para la Armada de Chile, sino para todo nuestro país. Lo queremos invitar para que sean testigos de este momento que vamos a poder vivir entre todos, que vamos a estar llevando a través del YouTube de la Armada de Chile y a través del Facebook. Hemos realizado reportajes para poder acompañarlos y que ustedes entiendan parte del proceso, conozcan a las manos que estuvieron a cargo de la confección y creación de este tremendo buque que tengo acá a mis espaldas. Así que la invitación está hecha para que se preparen a vivir uno de los momentos más importantes, un hito que va a marcar un antes y un después, no solamente en la historia de nuestra querida Armada, sino también de nuestro país y de la investigación científica de Chile y de la Antártica. Para vivir este histórico momento no puedo estar sola. Me encuentro muy bien acompañada por el teniente primero Rodolfo Martínez, quien es el jefe de proyecto. ¿Y quién va a ser futura dotación, ingeniero, de este buque una vez que sea entregado a la Armada? Teniente, bienvenido y muchísimas gracias por estar compartiendo conmigo y por todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales este histórico momento. Muchas gracias, Andrea. La verdad es que no sabes cómo me llena de orgullo estar presenciando esta actividad, poder compartir con ustedes, poder compartir con todos nuestros espectadores y poder presenciar un evento único en Chile, construir, lanzar al agua un buque de 10.500 toneladas hecha por todos los trabajadores de Armada y un montón de otras industrias que han participado en esto. La verdad es que es un momento que no tiene descripción. Contarles también a todas las personas que nos están viendo que a nuestras espaldas hay muchísimo movimiento porque se está empezando a preparar todo lo que va a ser el lanzamiento de este tremendo buque y que va a ser más tarde y que se va a lanzar más tarde. La ceremonia va a empezar alrededor de las 9:30 de la noche por una razón en particular, porque necesitamos que la marea tenga una característica específica. ¿Por qué no nos comentas un poco de eso? Así es. Bueno, al ser este un buque que desplaza tanto tonelaje, requiere una condición de marea muy particular, la cual se llama sisigia. ¿Qué significa eso? Que en un momento determinado del mes, la marea es más alta y le permite a un buque de estas características el poder ser lanzado al agua sin ninguna clase de riesgo de que tope fondo o cualquier otro problema que pueda presentarse. Además de eso, es acompañado por un par de mecanismos, los cuales pueden ver atrás nuestro, que se llaman flotadores, y le permiten aumentar un poco más
la boyanteza de este buque. La boyanteza es la fuerza con la que la marea empuja el buque hacia arriba. Entonces, tenemos el factor de la cicigia y el factor de los flotadores que van a ayudar a que el buque sea lanzado al agua de una forma totalmente segura. Así que, como pueden ver, el trabajo acá desde Asmar Talcahuano no ha terminado. Hasta último momento, los trabajadores de Asmar, con un compromiso inigualable, han estado trabajando día y noche para cumplir con este increíble buque, que fin y al cabo va a ser un momento sumamente importante lo que vamos a estar viviendo, que lo conversábamos un poco cuando antes de que estuviéramos al aire, de que es no solamente relevante para nuestro país, para nuestra marina, ni tampoco solamente para nuestro país, sino que también para el mundo entero, lo que va a significar el aporte científico que este buque va a brindar. Por supuesto, porque puede que suene algo cliché, pero la marina, la armada, es de todos los chilenos. Y este buque va a colaborar con todos los chilenos, como bien mencionas, también con el mundo científico a nivel global, a través del Instituto Antártico Chileno. Se centralizan todos los requerimientos para poder hacer la ciencia en la Antártica, en el territorio nacional antártico. Y este buque va a poder llevar hasta 30 científicos a bordo y poder hacer ciencia a bordo. No solo va a hacer transporte, no solo los va a llevar a las bases donde tienen su equipamiento, sino que va a poder hacer la investigación, recuperar muestras y hacer la investigación con todo el equipo con el que va a contar esta unidad. Exactamente, bueno, saludar a todas las personas que nos están enviando sus saludos a través del Facebook y también del YouTube de la Armada de Chile. Nos están viendo desde España, nos están viendo desde Valparaíso, ahí nos pueden estar mandando sus saludos y los vamos a estar leyendo y también sacando al aire. Una persona que no quiso quedar afuera de este importante momento, por supuesto, y también no dejar de venir a saludar, fue nuestra ministra de Defensa Nacional, que vino un poco más temprano, que quiso venir y estar también con los trabajadores de Asmar y nos quiso dejar un mensaje, un saludo para estar presente en este momento tan importante, histórico para nuestro país. Es increíble poder estar acá en el rompehielo Biel, el trabajo que se hace, el trabajo que se realiza, solo uno es capaz de entenderlo cuando lo visita. Así que quiero felicitar a Asmar, a los trabajadores que lo han dado todo para que en este día tengamos este evento. Creo que esto hace un aporte para Chile, construcción chilena, de verdad es un orgullo país y un orgullo para nuestro país también cuando tengamos ya el rompehielos recorriendo nuestros hielos. Así que felicitaciones, todo el éxito. Y hoy los invito a todas y todos a seguir el streaming de la Armada, que en directo vamos a tener el momento histórico. Así que no se lo pierdan. Bueno, eso fueron las palabras de nuestra ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, que va a estar en un ratito más acá presenciando este momento de cuando nuestro almirante Biel toque al agua. Un proceso que no quiere decir que este buque esté listo o que vaya a ser parte ya de las unidades pertenecientes a la Armada de Chile. Eso es correcto. Esto es solamente uno de los tantos hitos de un proceso constructivo de un buque, porque el buque se lanza al agua y como pueden ver, está soportado por distintas maderas, fierro y demás que le dan soporte, pero cuando esté en el agua, como mencioné anteriormente, ejerce su fuerza sobre el buque y hace que los fierros se acomoden. Luego viene toda la verificación estructural y de equipos y sigue el proceso constructivo durante un año y medio más, en que agosto de 2024 se comisiona la Armada y pasa a ser parte del listado naval. Exactamente, y de hecho se espera que ojalá en enero del año 2025 este buque ya está en aguas antárticas por primera vez. Así que falta un poquito, este es un hito bastante importante porque significa poder una finalización de una etapa, si se quiere, pero no es ni la finalización ni tampoco el término de esta etapa, ni que tampoco se vaya a incorporar ya oficialmente a la Armada de Chile. Este también significa un proceso sumamente importante y relevante. La capacidad de poder construir un buque significó muchísimo para Asmar. Tuvo que hacer una implementación no solamente de maquinaria, sino que también un proceso importante de capacitación a su personal y que todo esto tiene un objetivo un poquito más allá, una visión, una estrategia que hay detrás. Exactamente. Esto es solamente una parte más, un ladrillo más en el camino que estamos desarrollando, porque lo que sigue en adelante
y lo que la verdad lo venimos desarrollando desde hace un buen tiempo, Andrea, un plan nacional continuo de construcción naval. La proyección que tiene tanto la Armada como el Estado de construir en el largo plazo distintas unidades navales, algo que venimos, como mencionó, desarrollando hace mucho tiempo. Este es el 38º buque que ASMAR construye para la Armada de Chile y es el casco número 114 que ASMAR construye en total. Y nuestra proyección es que siga construyendo, que esto siga desarrollando capacidades industriales, no solo de ASMAR, sino que en la industria nacional, en los astilleros nacionales privados. Queremos que cooperen con nosotros, queremos lograr cautivarlos, queremos que la industria que colabora con toda esta capacidad, un sistema de sistemas, un sistema tan complejo como es un buque grande como el que ven acá atrás nuestro, que requiere participación de distintos actores. Por lo tanto, efectivamente esto es parte de una visión estratégica que se llama Plan Nacional Continuo de Construcción Naval. Exactamente, y para poder mostrarles un poco y poder la Armada poder darle un poco más de sustento a esto, quiso el año 2017 postular a la Pontificia Universidad Católica de Chile, elevarle un proyecto y preguntarle a la universidad, ¿es buena idea que en Chile exista un proyecto de estas características? Nosotros quisimos ir a hablar con los protagonistas que llevaron a cabo este proyecto. Quisimos ir también a la Cámara de Comercio de acá, de la región del Biobío, y preguntarles qué tan buena idea es de que exista un proyecto de esas características. En el siguiente reportaje le queremos mostrar qué fue lo que ellos nos dijeron. Nos dimos cuenta rápidamente de que era un proyecto que tenía una connotación mucho más allá de lo que era solamente el tema de buques y de fragatas, y que podía significar para Chile realmente un desarrollo tecnológico muy, muy importante y significativo. Una de las cosas interesantes de un proyecto de esta magnitud y desde donde nace es que puede, desde las instancias de diseño, representar un desarrollo tecnológico duradero, sustentable, que considere en particular las necesidades de Chile. No puede haber un mejor momento para que la Armada y ASMAR empujen un plan como este en un momento en que la economía global está sufriendo las consecuencias del COVID, la inflación y las tasas de interés, que hoy día complican mucho la inversión. Esto tiene para mí dos efectos que son diferenciadores con respecto al resto de las cosas que pasan en la región. La primera es que este tipo de iniciativas tienen un fuerte componente tecnológico y de valor agregado. O sea, hay mucho tema científico de tecnología en la base de esto. Y eso genera mano de obra de mucha mayor calidad y de mucho mayor valor agregado. Y ahí es donde la conexión entre universidad y este tipo de iniciativas me parece de una importancia relevante, muy importante. Cuando yo llegaba a Chile hace muchos años atrás, también se veía, obviamente una escala mucho menor, pero se veía casi imposible que Chile pudiera producir tecnología que fuera exportada internacionalmente, etc. Cuando llegó este proyecto, obviamente a la Escuela de Ingeniería, tuve la misma sensación, la sensación de que todavía la meta era muy lejana, que era muy difícil que a lo mejor Chile pudiera lograr eso, pero cuando uno ya ha recorrido un camino en que ha visto que ciertas cosas que parecen imposibles, una vez que uno se meta a trabajarlas en profundidad con la capacidad que existe hoy día en Chile a nivel universitario, industria, Estado, etc., realmente alcanzable que Chile se transforme en un cierto líder tecnológico en áreas que tiene que priorizar.
Y como Chile es un país marítimo, principalmente, nos parecía fundamental desarrollar estas capacidades. En Chile tenemos muy buenas universidades, tenemos también buenos centros de formación profesional. La formación de personas es un requisito para que este proyecto en particular de largo plazo tenga éxito. Y estas capacidades, por supuesto, van a partir por la creación de nuevos profesionales, creación de nuevas industrias, y no todo se hace obviamente en el corto plazo. Esto va a requerir tiempo, pero el solo hecho de embarcarse en esta iniciativa tan potente a nivel nacional, este gran proyecto nacional, va a arrastrar a un montón de capacidades del país a mejorar su estado y crear nuevas que hoy día en el país no existen. Pero el resumen es que es absolutamente factible de poder hacerse en nuestro país, y creo que esto le va a significar al país un desarrollo muy significativo, no solo desde el punto de vista de la construcción, ¿no es cierto?, de buques, sino en un montón de industrias que van a proveer conocimiento y tecnología a esa construcción. Este plan apalanca proveedores, apalanca emprendedores, y ese es uno de los desafíos que tenemos para desarrollarnos. Los países que se desarrollan positivamente en torno al emprendimiento tienen que ver con una relación importante entre industrias más estables y grandes, como en este caso es Asmar, con proveedores más pequeños que están empezando a desarrollarse. Impacta a lo que es el empleo formal y el desarrollo formal. Hoy día es un desafío importante, hoy día una cada tres personas prácticamente está trabajando en empleo informal. Estas iniciativas van a ser la formalidad, y la formalidad empuja la competitividad, y la competitividad está muy relacionada con la innovación. Entonces, acá tenemos una oportunidad de establecer, al menos en un segmento, clústeres industriales en torno a la construcción de buques que permitan localizar capacidades de diseño, sistemas de suministro, capacidades de manufactura, ensamble, sistemas académicos de soporte a todos esos sectores, y que potencia las capacidades del país. Hay muy pocas posibilidades, creo yo, en países más bien pequeños como Chile, de tener estos proyectos que aunen a nivel nacional a todos los actores, que produzcan esta especie de convergencia sobre una problemática que es realmente importante para el país, y que atraigan actores, ¿no es cierto?, de la universidad, de la industria y del Estado en torno a una problemática que finalmente lo que hace es que le eleva, ¿no es cierto?, la capacidad de conocimiento y desarrollo tecnológico que el país tiene. Aquí van a aparecer generaciones jóvenes capacitadas en aspectos que hoy día en Chile no existen, y por supuesto industrias que hoy día probablemente el país no tiene, y que al principio van a aprovechar capacidades probablemente internacionales, extranjeras, pero finalmente que uno desarrolla ese músculo propio a nivel nacional, y que hace que Chile realmente complejice mucho su matriz productiva. Tenemos talento, tenemos una plataforma logística relevante, tenemos puertos, tenemos Asmar, tenemos la Armada, y tenemos un sector industrial consolidado que no está solo orientado en un tipo de vertical. Cuando empezamos nosotros a nivel de industria y sumo a la Armada y a Asmar dentro de la industria a buscar soluciones distintas, es bueno ir juntándonos y acercándonos con el sector del talento que tenemos en nuestra región. Y eso significa desafiar, sabes que tengo este problema, ¿cómo lo resolvemos? En países más desarrollados, con sana envidia la relación que existe entre las industrias y las universidades. Son partners, son socios, y se buscan mutuamente para apoyarse. El predominio del proyecto apunta a que es conveniente la construcción en Chile, con un desarrollo nacional, con capacidades de diseño propios, para poder tener sostenibilidad y poder de esa manera asegurar en el futuro una escuadra con capacidad disuasiva, y que además, como complemento, aporte al desarrollo nacional. Con unidades de combate también se pueden hacer maniobras de apoyo a la comunidad a través de asistencia humanitaria y reducción de los riesgos de una catástrofe. Si se recuperan capacidades de diseño, manufactura, creación de tecnología,
hay oportunidades de innovación que pueden ser de interés para el país en general, no necesariamente exclusivamente para la Armada de Chile. Este plan de desarrollo naval que está impulsando la Armada a través de la construcción de buques y fragatas, que es un plan continuo, que no es un evento único, genera un aporte nuevo, no solo desde el punto de vista del desarrollo económico, sino que impacta el desarrollo del empleo, el empleo tecnificado, empleo formal, empleo de calidad. Por lo tanto, es un gran aporte porque es una forma alternativa en que el sector público está aportando al desarrollo de la región. Me parece muy relevante. Esto no se diferencia mucho de lo que pasó en su minuto con un proyecto como fue el desarrollo espacial, ¿no es cierto?, con NASA, etcétera. Son proyectos que son mayúsculos, pero uno los tiene que descomponer en problemas que son más chicos, y cada uno de ellos realmente generan capacidades y conocimientos que permiten ser aplicados en montones de industrias. Por lo tanto, uno ve que todo este derrame, ¿no es cierto?, que genera un proyecto de esta naturaleza sobre un conjunto de industrias a nivel nacional, es uno de los aspectos más fundamentales que digamos, un proyecto de esta envergadura genera. Y es bien importante mencionarles que muchos de nosotros partimos con un grado de escepticismo mayúsculo y terminamos con un convencimiento profundo de que este realmente es un proyecto de mucho valor para Chile. No solo, como digo, del punto de vista de la construcción misma, ¿no es cierto?, de estos buques complejos, fragatas, y el mejoramiento de la escuadra, que tiene, obviamente, razones muy fundamentadas para hacerse, sino por todo el impacto que va a producir sobre el resto de la industria, el Estado, las universidades y el conocimiento y el nivel de desarrollo tecnológico que tiene nuestro país. Bueno, eso fue parte de este reportaje que hicimos compartir con ustedes para tratar de empezar a posicionar una temática que es sumamente importante. Luego de que este buque ya se ha botado al agua, luego comienza el proyecto Escotillón Cuarto, de que va a comenzar con la construcción de dos nuevos buques multipropósito para nuestra institución, que eso también es parte de este mismo plan constitucional, este nuevo plan en el fondo de construcción. Así es. Son dos buques con capacidades anfibias, los cuales siguen en la misma línea del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval y que pretende, como mencioné anteriormente, el poder potenciar la industria. Queremos desarrollar capacidades, pero no solo para mar, sino que capacidades para Chile, capacidades locales para el Biobío, para poder construir esto. Esto no lo vamos a lograr solos. Esto no lo logra solo la Armada, no lo logra solo el mar. Esto lo logramos todos juntos. Y para ello necesitamos tener una visión a largo plazo y darle continuidad y seguridad a la industria. De hecho, eso mismo era sumamente importante cuando hicimos parte de las entrevistas que ustedes pudieron ver en pantalla. Era conversar con la gente de la universidad y decir lo enriquecedor que sería, por ejemplo, para el mundo académico, el poder generar carreras, plazas de trabajo también, que estuviesen enfocados a poder darle a esto nuevas oportunidades a jóvenes que tuviesen estas curiosidades, ¿cierto?, de este mundo, porque no es solamente construir buques que sean para la Armada de Chile, sino que, ¿por qué no?, el día de mañana que nuestro país tenga la capacidad de hacer transatlánticos, cruceros, no sé, otro tipo de embarcaciones. Esto del Frentón, la idea es que abra una puerta que hoy día la Armada de Chile está tratando un poquito de impulsar. Y con este Escotillón Cuarto, estos buques multipropósito, también la idea es que sean unidades que vayan en apoyo a la ciudadanía, por ejemplo, en caso de catástrofe. Estamos construyendo, van a ser buques un poquito más complejos, de tecnología un poquito más avanzada, con miras para, ¿por qué no decirlo?, el día de mañana poder construir nuestras propias fragatas, para poder tener una escuadra nacional construida 100% aquí en nuestro país, nuestra escuadra que siempre nos ha enorgullecido, es razón de orgullo desde siempre, ya por más de 200 años, pero ¿por qué no soñar con que un día decir, sabes que esos buques fueron construidos acá en nuestro país por manos chilenas?
Bueno, y como menciona Andrea, esto requiere capacitación, requiere de personal técnico, de profesionales que sean capaces de generar estos sistemas, de poder integrar todo esto, de hacer buques complejos. El sueño, como tú mencionas, más que una fragata, yo hablaría de un buque de combate de alta complejidad, donde cumpla con todos los requerimientos de la Armada, del Estado de Chile, para poder ayudar en toda la catástrofe. Chile es un país que ha sido azotado múltiples ocasiones por distintas catástrofes, terremotos, incendios, y somos plenamente un país marítimo. ¿Y por dónde vamos a mover toda la ayuda logística? Esperamos que el mar sea nuestro aliado en ese sentido y que nuestro Plan Nacional Continuo de Construcción Naval nos ayude en ese sentido, poder darle proyección. E igualmente, el poder construir con los astilleros nacionales privados, buscar alguna arista, buscar buques de cabotaje, asociarlo de repente con las nuevas industrias que se están desarrollando. Por ejemplo, con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, vamos a necesitar abastecer todos los buques que sean con nuevas tecnologías. Necesitamos aprender, necesitamos tener una visión. En ese sentido, igualmente, ¿tú sabes cuánto costaría un buque más o menos de combate? Ni idea, no tengo idea. Sobre $1,000 millones. Mucha plata que hoy en día no tenemos la capacidad de construir y tendríamos que comprar afuera en el extranjero. Sería dinero que podría quedar en Chile eventualmente. Y eso es solo una parte. Luego el mantenimiento de esos buques puede ser desarrollado acá en Chile igualmente. El mantenimiento que llega a ser hasta dos veces, hasta tres, el costo del mismo buque. Y eso puede quedar acá en Chile. Bueno, y por lo mismo la Armada todos los años impulsa durante el mes del mar, mayo, esta idea de que nuestro país logre entender que es marítimo, y este Plan Nacional Continuo de Construcción Naval también va orientado a lo mismo, a que como país veamos que dentro del mar tenemos una oportunidad muy importante. Quiero saludar también, aprovechando, a todas las personas que nos están saludando a través de nuestro canal de YouTube. Nos están viendo desde Argentina, España, Brasil. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo también desde Punta Arenas, desde Arica, desde Iquique, desde todos lados. Hay algunas personas que están preocupados por nuestra seguridad, dado los trabajos que se están haciendo atrás. No se preocupen, estamos bien. Nos dijeron que podíamos estar acá, así que también por eso no hay problema de que nosotros no estemos en estos momentos con casco. Está todo absolutamente y fríamente calculado. También si nos quieren hacer un par de preguntas, aprovechando de que estamos acá con el jefe de proyecto de este buque, pueden hacerlo y vamos a tratar en la medida de lo posible también ir dando esas respuestas al aire. Y por lo mismo, aprovechando de que te tocó asumir un rol sumamente importante, que es liderar no desde ASMAR, sino que desde la Armada, este proyecto, cuando la institución identifica que hay una necesidad de que tenemos un buque rompehielo, Almirante Oscar Biel, que ya estaba viejito, que ya era momento de que dejara de servir al país, vino la necesidad de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Necesitamos seguir yéndose ya, tenemos bases que tenemos que seguir operando, responsabilidades con la Antártica que como país tenemos que seguir cumpliendo. Y nace este proyecto. Cuéntanos un poco de cómo se gesta eso. Bueno, Andrea, la verdad es que yo soy jefe de proyecto, pero la verdad hace relativamente poco, desde este año y más bien alrededor de hace un par de meses. Y el proyecto, que lo lleva desde el año 2012, en que comienza a gestarse el proyecto Antártica 1, que lo lleva el comandante Jorge Maldonado, actualmente ya solicito retiro y pronto ya no será parte de nuestras filas, dio inicio a este proyecto visualizando esto. Nace la identificación de la idea del mismo rompehielos Almirante Oscar Biel, en que dicen, bueno, nuestro buque ya no tiene la capacidad de cumplir con todos sus roles de la forma en que solía hacerlo. Ya no tiene el 100% de su rendimiento y llegó la hora de buscar nuevas alternativas. Y ahí viene la evaluación, se empieza una exploración. ¿Cuál es la mejor alternativa? Eventualmente comprarlo en el extranjero, construirlo. Y dentro de todo ese proceso que se llevó hasta el 2017, se dijo, bien, llegó el momento, vamos a aumentar nuestras capacidades y vamos a construirlo en Chile, en ASMAR. Y vamos a hacer todo el desarrollo que requiera tanto la planta técnico, profesional y de tecnología necesaria para poder llegar a concretarlo. Estamos hablando de un proyecto que nace el 2012 y finalizará el 2024. Un proyecto bastante largo.
por lo demás. Pero, ¿qué eso significa un proyecto de alta complejidad como este? ¿Complejidad en qué sentido? No es solamente 10.500 toneladas de desplazamiento. No es solamente 110 metros de eslora. Eso quiere decir de largo. Vamos a ir explicando un poquito los términos navales para todas las personas que nos están viendo, puedan ir siguiendo un poco. La eslora vendría siendo el largo, que es lo que ustedes pueden ver a nuestras espaldas, que realmente es impresionante. La envergadura, el tamaño que posee esta unidad es muy, muy grande. Exactamente. Y más que todo eso, son todos los sistemas que están incorporados a bordo. El sistema de comunicaciones que tiene integrado, desarrollado en Chile por la empresa SISDEF. El sistema de ciencia también, todos los equipos científicos que fueron pensados en conjunto, identificados colaborativamente con el Instituto Nacional Antártico, el Instituto Antártico Chileno, perdón. Y con ellos estuvieron trabajando durante bastante tiempo para ver cómo podíamos cumplir mejor el rol científico que este buque debe cumplir. No solo ser solo transporte, no solo llevar carga, hacer ciencia a bordo. Bueno, de hecho, al interior de este buque entiendo que van a haber 5 laboratorios donde los científicos que vayan navegando rumbo a la Antártica van a poder ir ejerciendo sus investigaciones al interior. Son alrededor de unos 34 científicos, entiendo que va a poder estar desplazando y que también va a poder llevar agua. Tiene algo como una piscina o algo así, que es sumamente particular. Cuéntanos un poquito de esa característica. Bueno, eventualmente va a tener capacidades para transportar flora y fauna en condiciones climatológicamente idénticas a la Antártica. Es decir, que van a poder rescatar una muestra de la Antártica, llevarla a bordo sin que esta perezca, sin tener que almacenarla y poder evaluar su comportamiento en distintas condiciones. Exactamente. Todo esto, en el fondo, va enfocado en este esfuerzo y en este compromiso y esta responsabilidad que asumió la Armada de Chile. Como le comentábamos, este buque va a ser esencialmente científico, pero también va a tener un rol importante en todo lo que es el apoyo logístico a las bases que también se encuentran ahí. Y por lo mismo va a tener capacidades importantes de contenedores. Los buques de la Armada son los responsables, por ejemplo, del retiro de la basura, que es una cuestión sumamente importante por el cuidado que existe en la Antártica. Bueno, de repente uno pierde un poco el sentido de qué tan importante es la Antártica y cuáles son las restricciones que hay. Hay familia, hay gente que vive, hay gente que está cumpliendo labores militares también, bases navales, bases de la Fuerza Aérea, por ejemplo, y esa gente tiene que cumplir todo con las restricciones que exige la Antártica para poder preservar el continente. Y dentro de todas esas labores, este buque pretende llegar durante la mayor parte del año, mucho más que lo que cumplía anteriormente el almirante Oscar Biel. Va a poder llegar entre noviembre hasta julio a la Antártica, a las distintas bases antárticas, y va a poder hacer todo el retiro y llevar la logística allá. Va a poder portar hasta 19 contenedores de 20 pies. Eso es bastante carga. Más todo el petróleo, agua, combustible de aviación. Totalmente importante en el sentido que son un lugar aislado y el traslado de pasajeros principalmente y en caso de un accidente se hace vía aérea. Y una de las cosas que más nos deberían revestir de orgullo es el hecho que este buque de todas las dimensiones, con todas estas características que le estamos hablando, fueron hechas por manos chilenas, por esfuerzo chileno, por trabajo chileno de todos los colaboradores de ASMAR. Muchos de ellos nosotros los estamos mirando ahora mientras estamos haciendo este programa. Están acá quienes se sacrificaron, quienes estuvieron responsables, quienes fueron... aquí hay de todo, es un trabajo en equipo. Hay alguien que tuvo una idea, luego que hubo un diseño, un dibujo, y luego que finalmente quienes fueron los responsables de hacer la soldadura, el trabajo que hay detrás de la construcción del buque que tenemos a nuestras espaldas es realmente impresionante. Y por lo mismo, para que puedan conocer un poco más la historia que hay detrás, los queremos invitar a ver el siguiente reportaje de los trabajadores de ASMAR. En el 2018 nació un proceso de
de ingeniería de los requerimientos de alto nivel que la Armada hace a ASMAR, o en este caso VAR, que lo hace en el diseño. Después viene su construcción, su proceso de ingeniería, y para estar terminando nosotros ahora este año con su lanzamiento el 22 de diciembre a las 22:30 horas. Y después un periodo de casi un año y medio de puesta en servicio y prueba de sus equipos para entregar a la dotación y opere la Armada de Chile. No solo para ASMAR Talcahuano, es un proyecto, un orgullo yo creo nacional, el que estamos nosotros representando acá en la región. Estamos dando alrededor de 600 trabajos directos con varios trabajos que potencian a la región y a la construcción naval en Chile. Bueno, yo creo que la labor más importante es tratar de coordinar todas las especialidades. Nosotros somos un taller de estructura, pero necesitamos coordinarnos principalmente con el área de cañería, andamiaje, servicio, electricidad y habitabilidad. Soy proyectista de diseño, trabajo en el área de habitabilidad, que es las acomodaciones interiores del barco. Todo lo que es de definir la aislación, los pavimentos, los muebles, todo lo que hace habitable el barco, eso lo convertimos en la parte donde yo trabajo, en la parte de acomodaciones. Estos proyectos, para que sean un éxito, dependen de todas las personas que trabajamos, ya sea los compañeros que antecedían, que trabajan netamente en producción, ¿cierto? El jefe sección, también el jefe proyecto. Este proyecto no se puede llevar a cabo con puros ingenieros, no se puede llevar a cabo con que haya un jefe proyecto, no se podría llevar a cabo si es que hay solamente gente de terreno, ¿ya? Entonces, este proyecto necesita de todas las personas, de todas las especialidades, de todos los cargos profesionales, y entre todos podemos llevar adelante este proyecto. Primero, el rompehielo que hay aquí en ASMAR Talcahuano, y que uno se siente orgulloso porque es uno de los proyectos más grandes que han habido aquí. Bueno, nosotros estamos trabajando ahí bajo la maniobra de lanzamiento, ¿cierto? Y estamos instalando las camas, instalando la aimada, la anguila, los tensores, cadenas, billetes, todo lo que corresponde a la maniobra de lanzamiento. También le hicimos el traspaso de la maniobra de lanzamiento, sacando las camas después. Todo ese proceso lo hacemos entre todo un grupo que está conformado en la maniobra de lanzamiento. Bueno, mi labor es importante en el sentido de que tú le das la calidez de lo humano, de lo habitable, ¿cierto? Porque un buque es fierro, lata, pero llega la parte que hay personas que viven durante muchos días sin llegar a puerto, ¿cierto? Esa es su casa, y nosotros hacemos que esa sea su casa, que los colores sean bonitos, el tapiz de los sillones, que buscamos que sea cálido, que sea agradable. Y eso es importante, porque tienes que pensar que la persona va a estar 60 días arriba, ¿cierto? Entonces tiene que sentirse cómodo, agradado, que los espacios le queden bien, que no sean estrechos, que tenga todo, que pueda tener, cubrir sus necesidades, ¿cierto? Que no sea un lugar incómodo, más que nada, que sea absolutamente habitable. Que haya una empresa sólida, eficiente, de gran desarrollo, que te espera con las puertas abiertas. Solamente necesitas demostrar tus capacidades, que no te pones mayores exigentes, que sino que sea tan bueno como pretende ser, que desarrolles tu carrera con conocimiento. No que te elijan por ser mujer, que te elijan porque tienes las capacidades para desarrollar un trabajo. Me siento totalmente satisfecho, totalmente agradecido. Siento una confianza que va más allá, ¿ya?, de poder hacer más cosas. ¿Por qué lo digo? ASMAR hoy en día está tratando de abordar un Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, y el hecho de poder seguir abordando proyectos nuevos que al final de un tiempo nos puedan llevar a permitir a construir fragata, yo creo que esa emoción, ¿ya?, y esas ganas de seguir participando en eso están. Esperemos que ese proyecto obviamente culmine exitosamente y poder al fin tener nuestras propias fragatas y así seguir yendo a nuevos desafíos aún mayores. Bueno, el mayor desafío, que yo creo que lo estamos logrando, así como la complejidad técnica, está el trabajo en equipo. Realmente el trabajo en equipo de 600 personas, contratistas, lograr integrar todo eso ha sido, yo creo que, fundamental para lograr el objetivo de la construcción. Hay personas que están comprometidas, desde los que instalan la aimada, los que ven ingeniería, los que hacen los soldadores. Imagínense que hacemos 400
kilómetros de instalación de cables, y son todas las personas que están trabajando ahí, integrando día a día. Hemos integrado no solamente la gerencia de construcción naval con la gerencia de reparaciones. Gente que no ha trabajado nunca en la gerencia de construcción, y se llevó allá y se armaron los equipos, están bien afiatados, y creo que vamos paso a paso con todo este equipo que se ha formado. Somos capaces de construir lo que la institución requiera para su interés. Bueno, lo principal es el equipo humano. Ya cualquier cosa que nosotros podamos coordinar, tanto en planos o en instructivos, en especificaciones técnicas, no podría ir más allá si no mantenemos la actitud, la voluntad y principalmente el compromiso profesional de quienes están detrás de, de todo lo que se hace acá. Ya el equipo de trabajo principalmente se forma o se forja en la voluntad de las personas. Yo creo que eso ha determinado principalmente el éxito de poder hacer la mayor construcción naval que ha tenido Anmar en todo este tiempo, y ha sido gracias a eso. ¿Ya? Eso es fundamental. Bueno, el trabajo en equipo para nosotros es muy gratificante, con todos nuestros compañeros, y que todos lo apoyen para hacer un trabajo y terminarlo. Bueno, para mí, el personal, yo siento el peso en los hombros de todo este trabajo que se está haciendo. Sin embargo, cada vez se va lidiando más por los avances que estoy viendo con cada uno de ellos, y el sacrificio y el orgullo que están ellos al construir este rompehielos para Chile con estas capacidades. Bueno, mi mensaje para ellos es de satisfacción y gratificación de un trabajo que están haciendo. Los veo que hace más de 60 años están construyendo buques. Hay familias o trabajadores que han pasado por acá. Les doy todo mi ánimo y que sigan así, porque he visto paso a paso desde que llegué el año pasado cómo han construido esto, así que sé que están haciendo más allá de lo que su trabajo lo requiere, sino que hay una camiseta puesta, como decimos aquí en Asmar, y orgullosos de estar liderándolo a ellos, y ellos que se sienten también orgullosos de liderar este gran proyecto para la institución, que es el rompehielo Almirante Bill. Qué orgullo todo lo que pudimos ver, de todo ese compromiso que hubo detrás, de un gran trabajo en equipo. Y aquí, ahora, ya no estamos solamente los dos, sino que somos tres y contamos con el jefe del proyecto, pero de acá, de Asmar. ¿Su nombre? Jorge Zapata Magma. Cuéntenos un poco de cuál es su sensación que está viviendo en este momento, cuando ya queda poco para que este buque caiga al agua. Uf, ansioso. Este es es el cúlmine de 4 años de trabajo, ¿ya? Y hemos trabajado arduamente para cumplir este hito que viene siendo el término de la obra gruesa del buque, para después dar término y continuidad a flote a todo el proceso de integración, puesta en servicio de sistema, setting to work de equipo, para finalmente realizar todas las pruebas de muelle y mar. Objeto a entregar el buque en agosto del 2024, como está previsto. Una de las preguntas que nos hacen las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube de la Armada es: ¿por qué tan tarde, si es que a esa hora ya no va a haber luz? ¿Qué le podemos explicar a las personas que nos están viendo? Bueno, este buque, como ya sabido, es el más grande que hemos construido acá en Asmar. Tiene un desplazamiento en este momento. A mi espalda hay 5.340 toneladas que se van a desplazar al agua. Eso conlleva de que necesitamos la máxima altura de marea. Y afortunadamente o lamentablemente, dependiendo del punto de vista que se mire, esos días en este mes lo tenemos el día 22, 23 y 24 de diciembre. Ese es el motivo por el cual el día elegido fue el 22 y el horario, no tenemos que hacer nada que hacer contra la naturaleza, la pleamar se consigue el horario que está previsto el lanzamiento. Cuéntanos un poco del trabajo. Estábamos recién viendo un reportaje en donde muchos de los colaboradores principalmente hablaban del trabajo en equipo que se tuvo que vivir para poder llevar a cabo y materializar este proyecto. Bueno, obviamente este es un trabajo de equipo entre la Armada y Asmar, personal civil y personal armada, dado que el mandante a mi izquierda, digamos, él es el jefe de proyecto por parte de IPRIA y yo soy el jefe de proyecto por parte de Asmar, ambos con responsabilidades distintas, pero obviamente trabajando en equipo, objeto de lograr acuerdos y sacar adelante el proyecto y administrar el contrato entre ambas partes. Perfecto, muchísimas gracias. Le deseamos toda la suerte para todo lo que va a hacer, lo que vamos a estar viviendo en un ratito más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Listo, de nada. Vale.
Realmente es muy impresionante todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás. Yo no sé si es que las personas que lo están viendo en la cámara logran dimensionar el tamaño realmente que posee esta unidad y también tomar conciencia del beneficio que va a significar para no solamente para el país, sino que también para el mundo entero, el que Chile vaya a tener científicos que vayan a poder estar haciendo investigaciones tan relevantes en la Antártica, como por ejemplo estudios del cambio climático. Sí, esto es, en el fondo es realmente tomar conciencia, es una responsabilidad que posee la Armada de Chile, que quiso asumir. Somos uno de los operadores más relevantes en el territorio chileno antártico por las distintas, porque las unidades en el fondo permiten poder prestar mayor apoyo a las distintas bases que en el fondo existen allá y que también posee tanto el ejército como también la Fuerza Aérea. Y es sumamente imponente y pensar que en poco rato más este buque ya va a estar tocando el Océano Pacífico por primera vez es sumamente emocionante. Aquí leíamos que decía alguien que era como igualable a una Copa del Mundo, quizá. Y es un trabajo, y aquí hay un trabajo de mucha gente. Hay tradición familiar también acá. No es solamente un trabajo, una pega, porque sí, aquí hay también un poquito más de eso. Mencionaste varios puntos súper importantes. Y voy a partir por el último que mencionaste, el trabajo familiar. Porque aquí no fueron los trabajadores solos, aquí hubo gente trabajando día y noche, incansable hora, y hubo familias detrás que lo estuvieron apoyando. Y hay también trabajadores que son padres, hijos, hasta abuelos, que han seguido una tradición por desempeñarse en los astilleros y maestranzas de la Armada para poder contribuir al país. Porque hay muchos trabajos que se desarrollan aquí que no se estudian en cualquier lado, que se obtienen de acá, que son de oficio, que requieren horas de trabajo con los buques. Es un trabajo muy, muy, muy particular. Y no hay muchos astilleros en la zona central, principalmente. Más hacia el sur hay varios astilleros con otras labores más enfocados hacia la piscicultura, pero definitivamente no proyectos de esta envergadura. Y ya me paso al otro punto que mencionaba, el trabajo científico. Y que la Armada está ahí y siempre va a ser el mayor operador, porque la Armada siempre va a estar ahí. Cuando la necesiten, va a estar contribuyendo tanto al Estado y a los chilenos para poder hacer sus labores. De hecho, no es primera vez, porque también no hay que olvidar que tenemos el Cabo de Hornos, que en su minuto era el quinto buque más moderno de Latinoamérica, construido también para la ciencia. Entonces también hay que recordar de que la Armada de Chile en ese sentido también ha asumido ya hace mucho rato esta responsabilidad con la ciencia, con la investigación y ahora en particular con la Antártica, y por lo mismo desde el Instituto Antártico Chileno no se quisieron quedar atrás. Desde la INACH tenemos saludos de los científicos que van a tener la oportunidad de usar este buque, de poder hacer las investigaciones desde a bordo, y quisieron compartir y estar presentes también desde Punta Arenas en este maravilloso momento. El nuevo rompehielo Oscar Vier constituirá un aporte significativo a la oceanografía. Cuenta con equipamiento acústico moderno como ecosonda científica, perfilador de subfondo. Esta nueva plataforma permitirá ampliar el conocimiento del océano austral, un océano poco estudiado en relación a otros océanos, siendo responsable de la captación del 40% del CO2 atmosférico y el 70% de calor atmosférico. El conocimiento generado a partir de esta nueva plataforma potenciará los lineamientos de la Política Antártica Nacional y del Plan Oceanográfico Nacional. Además, permitirá ampliar el radio de acción en más de 650 kilómetros hacia el sur respecto al antiguo Oscar Vier, llegando hasta Isla Alejandro I. Incrementar el desarrollo de la oceanografía, ecología marina, química, con capacidad de laboratorios a bordo y la capacidad para llevar 44 científicos a bordo, y también incrementar el trabajo y análisis de procesamiento de la data in situ a bordo de esta nueva plataforma. Junto a todos los investigadores del centro, queremos celebrar la incorporación de un nuevo rompehielo de la Armada para fortalecer la investigación antártica de Chile. El último reporte del SCAR, del Comité Internacional de Investigación Científica Antártica,
han apoyado la necesidad de seguir investigando el cambio climático y sus efectos, en particular sobre la biodiversidad antártica y subantártica. La incorporación de esa nueva plataforma en nuestra logística y investigación antártica nos va a permitir, junto con el NACH y las Fuerzas Armadas, de perseguir esos objetivos para el bien de Chile y del mundo. Queremos saludarlos y con fuerte abrazo desde Puerto Williams, donde seguimos formando y investigando esa región formidable. Saludos. ¿Por qué es importante que Chile tenga un rompehielo en estos momentos que estamos viviendo? Primero, nos permitiría ampliar nuestra área de trabajo científico para llegar a lugares con cobertura de hielo mayor, y también el trabajo en el océano abierto. Son lugares usualmente de difícil acceso. Ampliar también nuestra capacidad de investigación en cruceros científicos y en el uso de procedimientos y técnicas que requieren de una plataforma mayor, como por ejemplo la instalación de anclajes en zonas profundas del océano y en mar abierto. Y finalmente, nos permitiría expandir nuestras redes de colaboración, tanto nacionales e internacionales, todos procedimientos que son súper necesarios en los tiempos que estamos viviendo de un exacerbado cambio climático. Hace un poco más de 100 años, este escampavía, este frágil navío de poco más de 25 metros, surcó las aguas del Paso de Drake para tratar de salvar a la expedición fallida de Ernest Shackleton. Lo logró y sentó un precedente extraordinario. Hoy día, más de 100 años después, volvemos a lanzar una aventura antártica, conectada fuertemente a este nuevo rompehielo, el Oscar Biel II, que va a surcar también las aguas antárticas y nos va a dar conectividad en una región bastante remota de la Antártica donde no hemos podido realizar investigación científica en casi 50 años. Es una franja dentro del círculo polar que abarca unos 670 kilómetros. Toda esta región es muy importante para los estudios del cambio climático. El futuro, la proyección antártica chilena está hacia el sur. Lo han dicho varios documentos de la Política Antártica Nacional. Esperamos que este nuevo rompehielos apoye a la investigación científica de frontera, que pueda responder preguntas importantes para todo el mundo, pero fundamentalmente para los chilenos. ¿Cómo este gigante blanco regula procesos, la producción primaria de los océanos, la regularidad del clima? ¿Cómo regula la existencia del desierto más seco en el norte de Chile? Todo ello depende en mayor o menor medida de la Antártica. Lo que esperamos entonces es que este rompehielos nos ayude a contestar las grandes preguntas del futuro. Ahí teníamos entonces parte de los científicos que van a tener la posibilidad y la oportunidad de navegar en este buque, de hacer las investigaciones, de continuar con este proceso. Actualmente hay más de 100 investigaciones que se encuentran en curso y quizás se van a poder hoy día realizar muchas más, quizás se van a poder hacer en menor tiempo. Igual la investigación científica es lenta, pero sin duda alguna va a ser una herramienta que les va a facilitar, que va a aportar sin dudas algunas y que va a permitir poder descubrir muchas cosas más de esa maravillosa tierra que es la Antártica. Así es. Y si bien la investigación en general, la investigación científica es lenta, antes era mucho más lenta porque tenían que trasladarse a la base antártica, hacer su ciencia, la capacidad de procesamiento de repente no era la mejor, toda esa capacidad la van a tener a bordo. Van a poder desplegar robots submarinos, por ejemplo, van a poder hacer el rescate de muestras, van a tener el laboratorio de microbiología, macrobiología, de sedimento, y todo eso lo van a poder hacer mientras navegan. Entonces, optimizando un poco el tiempo, ganando tiempo de investigación científica, tal vez no sea mucho, pero estamos aportando al desarrollo de la nación en el ámbito científico antártico.
Exactamente, y aparte que la Antártica es sumamente importante porque es un lugar que es muy protegido, es un lugar en donde existen muchas restricciones para poder cuidarlo. Quienes habitan ahí tienen que cumplir ciertas normas, hay un acuerdo y un tratado internacional de responsabilidad para que todos quienes habitan en ese territorio tengan la conciencia de la importancia que posee. Es por eso que el estudio científico en la Antártica es tan llamativo, porque es un área no contaminada, es un área que es más pura, nos permite a través de las distintas flora y fauna que habita ahí poder conocer más, poder entender más, y muchas veces se habla también de que a través de la Antártica o de los estudios de ella vamos a poder entender también un poquito del fenómeno del cambio climático, que es algo que hoy día nos afecta. Hoy día nuestro país, por ejemplo, presenta una sequía sumamente importante, entonces no es menor el hecho de que hoy día tengamos la capacidad de poder llegar hasta allá, poder prestar también una unidad que va a contar con la última tecnología para poder hacerlo. Y de hecho también nos preguntaban dentro de nuestro canal de YouTube si es que era verdad, es que este iba a ser uno de los buques más modernos de Latinoamérica. Este buque que se encuentra acá a nuestra espalda es el primer buque antártico construido en Latinoamérica. Esa es una afirmación que se la podemos dar. Otra razón más por la cual sentirnos orgullosos. No es solamente este un hito para ASMAR, sino que también es un hito para Chile, para que nos podamos sentir orgullosos de que tenemos acá, nosotros a nuestra espalda y ustedes a través de sus celulares, desde sus televisores, están viendo eso, están viendo que estamos acá presenciando un hito y un logro que es sumamente importante y que nos debiese provocar mucho orgullo. Así es, y como menciona, no podemos dejar de contribuir a resguardar el medio ambiente acuático y el medio ambiente general de la Antártica, y este buque ha sido diseñado para poder contribuir con ello. ¿En qué sentido? Este, como la mayoría de los buques, tiene generadores de a bordo que queman combustible fósil y eso se va al aire generalmente, pero este buque cumple con las restricciones más nuevas de la Organización Marítima Internacional, la cual amarra bastante el poder mover los buques y generar todos los gases que aportan al efecto invernadero, como a la lluvia ácida. Y la tecnología con la que cuenta este buque ayuda a disminuir esas emisiones a un mínimo aceptable a nivel internacional con las normas más estrictas. Al desplazarse también con la carga, deja la carga y el buque va a disminuir su desplazamiento. Eso afecta la estabilidad del buque, el cómo se mueve en el mar. El mar del sur es bastante bravo. Muy movido, es verdad. Exactamente. Y para eso embarca una cantidad de agua que le permite estabilizarse mejor. Y esa agua después se desplaza desde la Antártica hacia el continente, del continente a la Antártica. Y es agua con microbiología. Y eso no se puede desplazar porque genera un cambio en la biomasa, en el medio ambiente acuático, que puede afectar a la fauna. Por eso nuevamente estamos equipados con la mejor tecnología para evitar que eso pase. Exactamente, entonces además estamos viendo y hablando de que esta es una unidad que se realizó un esfuerzo extra para que sea un buque con una conciencia además también ecológica. Y también no podemos dejar de lado, y una de las preguntas que nos están haciendo mucho es, ¿quién es la madrina de este buque? ¿Es tradicional en la historia a lo largo de nuestra institución de que los buques de la Armada de Chile posean una madrina? Y por supuesto que este buque no se queda atrás. Cuéntanos, teniente, ¿quién es la madrina de este buque? La madrina de este buque es una miembro más del Instituto Antártico Chileno, la doctora Pamela Santibáñez, quien ha colaborado desde el principio con el diseño de este buque en el ámbito científico y quien también ha contribuido un montón a la ciencia antártica, a descubrir un poco más cómo ha afectado el cambio climático, porque el mundo está cambiando sin duda alguna. Lo mencionaste, hemos sufrido una sequía tremenda. Y necesitamos entender cómo esto ha pasado en el tiempo para saber cómo poder accionar en el futuro. Y de hecho también ha sido una protagonista de las distintas comisiones antárticas que la Armada de Chile ha realizado. Pero no queremos ser nosotros quienes les cuentan la historia de ella, sino que nosotros queremos que ella misma, la madrina del buque, les cuente su impresiones de su primer viaje a la Antártica y qué siente ella por el hecho de haber sido nombrada. Con ustedes les presentamos hoy día la madrina del buque Almirante Biel.
Si fue campaña 2016-2017, en ese minuto estaba como coordinadora científica, pertenecía al Instituto Antártico Chileno y fui en el buque Aquiles. Fue una experiencia bastante enriquecedora. ¿Por qué? Porque se notan que cada uno tiene su rol, ¿cierto? Y somos complementarios al ejecutarlo. Fue donde aprendemos tanto desde todos los marinos y los distintos roles que ellos tienen y cómo ser capaces de hacer la parte logística, que es bien compleja en Antártica debido a las condiciones climáticas. Estas situaciones ocurren en una condición adversa, ¿cierto? La climatología, los cambios de tiempo de un momento a otro. Entonces, las relaciones que uno va formando con los distintos individuos, tanto científicos como el grupo que va en el buque, la tripulación, son muy especiales porque tenemos que compartirnos en comunicación y empezar a conversar un lenguaje más o menos parecido o hacernos entender unos a otros. Las Fuerzas Armadas son un grupo mucho más técnico, ¿cierto? En que de repente los científicos no comprenden bien el lenguaje que hablan. Y al revés también ocurre. Pero creo que la experiencia siempre ha sido una experiencia colaborativa con grupos de humanos que es como un grupo ideal para estar ante condiciones adversas, porque permiten alcanzar estos objetivos científicos a través de la comprensión entre todos y hacer este grupo de equipo, ¿cierto? Que permite que las relaciones humanas puedan funcionar. Así que han sido muy buenas experiencias en terreno. Primero, obviamente, fue un honor, una emoción. El rompehielos tiene un significado muy importante, tanto para la comunidad científica del país, todos los chilenos y chilenas que trabajan en Antártica, que hacen sus investigaciones allá, pero también a nivel mundial. Trabajar en Antártica tiene un impacto bastante profundo en lo que en este momento está ocurriendo en el planeta, en el clima del planeta, ¿cierto? Todos sabemos de los cambios que están sucediendo, estamos ante una crisis climática y la Antártica tiene un impacto directo sobre el clima del planeta. La clave para entender el cambio climático, pero también para predecir y proyectar qué es lo que nos va a pasar a nosotros como humanidad, ¿cierto? Ser la madrina del rompehielos es un tremendo honor, porque significa que tanto científicos del país como científicos de otras partes del mundo van a poder tener acceso a esos lugares, obtener información y ayudarnos a todos como humanidad, ¿cierto?, para tomar mejores decisiones y ver qué es lo que vamos a hacer durante este periodo de crisis climática que está bastante complejo. Así que es un tremendo honor ser madrina de algo tan significativo para, como les decía, tanto el país como el mundo.
si quizás el mensaje es hacia la Armada, ¿cierto? Que sigamos colaborando. Creo que la manera en que el mundo se ha obtenido información desde Antártica es gracias al rol que cumple en este minuto la Armada como operador antártico. Y eso es clave. Así que creo que el primer gran mensaje es sigamos colaborando. Este rompehielos nos va a permitir lograr también este objetivo y por el bien de la humanidad, aunque pensemos de repente que un solo rompehielo, un grupo de gente, pero no, la cantidad de información que obtenemos en Antártica es realmente clave para ver cómo vamos a enfrentar esta crisis climática como humanidad. Colaborar y seguir informando. Va a estar acá, va a ser partícipe de este evento, por supuesto, como es tradicional, la vamos a tener acá realizando el tradicional gesto, ¿cierto?, de que es cuando se lanza una botella contra el buque. Queremos agradecer a todas las personas que nos han seguido, nos han estado acompañando. Somos más de 3.400 personas que estamos a través del canal de YouTube, que han estado conectados con nosotros ya por más de una hora, conociendo un poco más todo lo que hay detrás de la historia de este buque antes de que sea lanzado al agua. Continúan los trabajos, a pesar de la hora que es, a pesar de que ya va faltando muy poquito, están comenzando ya a sacar estos últimos tubos, ¿cierto? Que es lo que está mostrando ahora nuestra cámara para ya el lanzamiento que va a ser en unas horas. Bueno, Andrea, efectivamente eso demuestra la capacidad que tenemos de planificar segundo a segundo un evento de esta magnitud. Un evento tan importante como es este. Y una vez que luego que se dé comienzo a la ceremonia, se rompa la botella de champaña al costado del buque y comienza el lanzamiento, se libera el gatillo que aguanta todo el peso de esta máquina tremenda. Vamos a ver cómo se desplaza a lo largo de la grada y cae finalmente al mar. De hecho, en la parte de abajo del buque, que es algo que ustedes en este momento no pueden ver porque están viendo cómo acá tenemos una de las personas de ASMAR que siendo las 9:17 está trabajando ahí arriba. Hay una viga completa que está engrasada y esa viga está engrasada por lo mismo, para que permita que con el peso del buque más la característica del suelo permita que este se desplace y que pueda llegar en el fondo a tocar el Océano Pacífico y finalizar así de esa manera entonces esta etapa de construcción acá y ya continuar entonces con lo que va a continuar y que nos han podido explicar los distintos expertos en el fondo al respecto. Pero no se preocupen que una vez que caiga al mar el buque no va a agarrar tanta velocidad, ni se va a alejar tanto, sino que tiene un diseño en la popa que va a poder frenar el desplazamiento en el agua, y va a generar que no se aleje tanto para poder luego hacer la maniobra de amarre. Como mencionamos anteriormente, los trabajos siguen y siguen incansablemente. Oye, quizás otra de las curiosidades que a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo no tenía idea y quizás las personas que nos están viendo desde su casa tampoco lo saben,
es que van personas a bordo del buque. El buque, y que es como quizá un poco obvio, porque no puede estar el buque sin nadie, porque se iría para cualquier lado. Pero parte de las personas, no sé si es parte de las personas o todos quienes trabajaron en él, se encuentran a bordo y se van en el fondo con el buque. Y eso también lo encuentro sumamente emocionante. Bueno, una parte de las personas las que se van a bordo para verificar, porque como todo proyecto, existe un margen de error, existe una probabilidad de falla, en el cual nosotros tenemos la confianza de que no va a pasar en ningún caso. Son pero medidas no preventivas. Exactamente, no podemos darse esa certeza. Y como no lo podemos dar, va gente a bordo para verificar que el buque no empiece a hacer agua por alguna válvula, algún tornillo que quede mal apretado, porque pueden haber habido algunas circunstancias que generara esa clase de error. Puede ser incluso el mismo descanso en el agua, el que ajuste algún fierro o algo, que genere una vía de agua. Y es para eso de la gente a bordo, para impedir esa entrada de agua y tomar las medidas y subsanar los problemas que hayan. Exactamente, así que ustedes pueden ver que el compromiso acá desde ASMAR es máximo. Y también que ya queda muy poquito, ya podemos ver cómo están empezando a llegar los invitados, las autoridades. Nosotros también ayer tuvimos la posibilidad de conversar con el comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza, y queremos dejar con ustedes lo que él nos comentó, cuáles son sus opiniones, sus sentimientos que él posee en este momento, a tan poquitos minutos de que este buque Almirante Biel se vaya al agua. Almirante, llegó el día en que por fin este gran proyecto que comenzó el año 2017 va a ser botado al agua. ¿Qué pensamientos hay en este momento ahora que estamos acá, al costado del Almirante Biel? No sé, Andrea, tantas emociones y tantos pensamientos que se me vienen a la mente de poder llegar al día de hoy y estar a puertas, ¿no es cierto?, de lanzar este buque. Y el buque, o sea, aquí hay un hito para todo. Yo a toda la gente que me ha preguntado, le he dicho, este es un hito de país. Este no es un logro institucional, no es un logro de la Marina, es un logro de mucha gente. De mucha gente que creyó en nosotros, que creyó en nuestro proyecto, los que me antecedieron. Yo no me quiero vestir con ropaje ajeno. Esto es un logro, por eso digo, de mucha gente. Y la construcción naval continua que hemos visto, que ASMAR es una empresa nacional que ha construido más de 100 entre artefactos, buques, y distintos tipos de unidades para nuestra Armada y también para otros países. Esto yo creo que es la guinda de la torta. Hacer y construir, diseñar y llevar adelante este proyecto de un buque científico antártico, un rompehielo de más de 10.800 toneladas, el buque más grande construido en un astillero de Sudamérica, yo creo que es un hito país. O sea, yo creo que aquí de verdad, la gente que no nos creía está viendo que este sueño que teníamos es una realidad. Y eso yo creo que además va a abrir una puerta al proyecto continuo construcción naval que estamos llevando adelante y que una vez que este buque caiga al agua, este buque va a posteriormente a iniciar todo lo que son sus pruebas de puerto y de mar y la grada va a quedar desocupada. Y esa grada ya, ¿no es cierto?, el país que está creyendo en este proyecto, vamos a empezar a construir el primer buque multipropósito, proyecto Escotillón, y eso que significa que por los próximos 8 o 10 años vamos a seguir construyendo buques como este para nuestro país, para poder conectar a todos los territorios insulares, para poder seguir llegando a la Antártica, para poder conectar a todos nuestros compatriotas que se encuentran en zonas aisladas, y eso significa también que en un futuro, ojalá no muy lejano, podamos de alguna forma construir las unidades que requiere nuestra escuadra nacional. ¿Cuáles? No lo sé. No tengo todavía el diseño, ni cuando me preguntan, no sé, estamos trabajando. Aquí también hay un tema de capacitación de la gente, o sea, aquí no solamente el tema de poder
construir y armar un proyecto. Aquí también se necesita en paralelo llevar, ¿no es cierto?, la capacitación del capital humano, y que eso también estamos trabajando. Tenemos convenios como, por ejemplo, con la Universidad Austral, una universidad de un tremendo prestigio en Valdivia. Tenemos oficiales que están yendo a estudiar construcción naval, estamos mandando oficiales a perfeccionarse al extranjero. O sea, en el fondo, la masa crítica para poder emprender este tipo de proyectos que son de alta complejidad, lo estamos llevando adelante con toda la responsabilidad y la seriedad, para que los recursos que nos entrega el Estado, aquí está. O sea, cuando me dice, oiga, ¿y en qué lo que...? Aquí está, pues esta es la realidad. Cuando viene la gente y ve mucha gente que no conoce y que nunca ha visto nuestros astilleros, y ve lo que somos capaces de hacer, yo creo que se quedan con la tranquilidad de poder decir, escucha, la Marina, los recursos que le estamos entregando, lo está invirtiendo, y lo está invirtiendo bien. Almirante, aquí está la muestra. Además, en un buque que va a ser un apoyo tan importante para una área que muchas veces nuestro país quizás de repente es un poco más dejado de lado, que es la parte de la investigación científica, de poder llegar a la Antártica con nuevas herramientas, con una unidad, con laboratorios a bordo. O sea, esto en el fondo no solamente le ha permitido a ASMAR poder aumentar en cuanto a sus capacidades, la capacitación que ha tenido su personal, sino que además también este buque que se encuentra a nuestras espaldas va a ser una oportunidad muy rica para nuestro país de poder descubrir tanto de la Antártica. Mira, yo en ese sentido no puedo estar más de acuerdo contigo, en el sentido que también el tema de la investigación científica, la Armada, también hemos sido nosotros, no voy a decir que pioneros, pero también hemos estado, ¿no es cierto?, desde siempre apoyando a la comunidad científica nacional e internacional también. En la Antártica, como bien tú decías, el operador logístico no es que yo sea autorreferente, pero aquí las otras instituciones de la defensa también tienen algo que decir y también participan en la Antártica. Tenemos las bases del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada en el territorio Antártico Nacional, ¿no es cierto? Y nosotros como Armada somos el operador logístico más importante que tiene el país en la Antártica, y eso lo hacemos con estos medios, con todos los medios que tiene la institución al servicio del país para poder llegar a la Antártica. La comunidad científica, tanto nacional e internacional, yo los invito a que crean en esto que nosotros estamos haciendo, porque nosotros pusimos al servicio del país un buque científico en su oportunidad, el buque más moderno, uno de los 5 más modernos del mundo, el Cabo de Horno. El Cabo de Horno, nosotros tratamos de que la máxima cantidad de gente de la comunidad científica lo pueda usar. Para eso lo construyó el país, para eso. Por lo tanto, este buque, que tiene una tremenda cubierta de científicos, donde prácticamente el 30% del equivalente a la dotación del buque va a ser científicos que van a poder buscar nuevas cosas, si pudiéramos decir así, en la Antártica, y no solamente en la Antártica, sino que también en nuestra plataforma continental. Usen, está a su disposición. Nosotros, no nos hagan a nosotros ir a tocar las puertas, por el contrario, yo le digo a la comunidad científica, vengan y pidan, y ojalá este buque pudiera todo el año estar ocupado. Eso yo, con eso sería feliz, si este buque tuviéramos que tener 2 dotaciones, porque es tanto el trabajo que nos demanda la comunidad científica para este buque, que si yo tengo que poner 2 dotaciones, feliz, ponemos 2 dotaciones y hacemos relevo y el buque no para. Yo eso se los pido y se los insisto, la comunidad científica, sáquenle el jugo al buque. Así que... Mi almirante, desde un plano personal, ser hoy día quien lidera esta institución que fue capaz de tomar un proyecto, tomar unas necesidades, plantear un proyecto, llevarlo adelante y que hoy día se encuentre plasmado en nuestra espalda. Hoy día no es el final, ¿cierto? Este buque va a seguir un proceso de construcción hasta que sea ya oficialmente entregado a la institución. ¿Reviste de algún orgullo o algún sentimiento personal de ser hoy día nuestro comandante en jefe, que va a estar de un hito? No siempre tenemos la oportunidad de poder tirar un buque al agua. Bueno, la verdad, como decía al principio, yo creo que yo siento un tremendo orgullo y una tremenda responsabilidad, porque
poder hacer esta ceremonia de lanzamiento el día de hoy, independiente que todavía falte prácticamente un año. Como se decía aquí, después de esto viene, el buque está prácticamente con un poquito más de un 70% de todo su proceso en desarrollo, donde tiene gran parte de la maquinaria instalada, tiene las salas de máquina, tiene las hélices, tiene los timones. ¿Qué es lo que representa para mí? Para mí representa un tremendo orgullo y un tremendo desafío de haberme recibido y al prácticamente un año y medio de mi gestión de mando hacer y lanzar este buque que es algo que viene de mis antecesores. Por eso digo, yo soy solo Pedro Pablo en ese sentido. Yo soy un hombre que está en un puesto en forma transitoria, donde hay otros que van a venir después de mí y que van a continuar este proceso, donde a mí me ha tocado liderar, ¿no es cierto?, en este año y medio para poder llegar a este día, y donde a mí me está tocando liderar el proyecto Escotillón. Y por eso que yo hablo tanto también del proyecto Escotillón, que es el proyecto del buque multipropósito, porque lo que yo dejé hecho es lo que va a continuar mi sucesor, y eso es el proyecto Continuo Construcción Naval, que lo partieron otros. Me tocó a mí en un proceso, yo he tenido la fortuna de poder ser el que va, ¿no es cierto?, a participar del día del lanzamiento y probablemente del día que entre en servicio el buque, donde ASMAR formalmente nos entregue a la Marina ya el producto terminado. Y ojalá el día que yo me vaya, ojalá yo pueda entregar un buque como este en la grada para que mi sucesor también le pase lo mismo que a mí. Así que yo, mira, más que... siento una tremenda felicidad de poder estar aquí hoy día, y un tremendo orgullo y una tremenda responsabilidad. Así que yo creo que eso es lo mismo que han sentido todos mis antecesores, que además en su oportunidad les tocó a ellos poder hacer esto mismo, porque hay otros comandantes en jefe que también les tocó participar, ¿no es cierto?, del lanzamiento de los OPB, del Cabo de Horno, del Aquiles. El Aquiles que tiene ya prácticamente casi 40 años, el año 88, entró en servicio. Entonces, eso yo creo que le va a tocar al que venga. Ojalá el buque siguiente se lo voy a dejar yo en estas mismas condiciones. Espero para que le toque al chat. Así que yo, muy feliz de estar aquí hoy, Andrea. Perfecto. Le quiero agradecer esta oportunidad de poder conversar un poquito con usted, de poder llevar a las personas que nos están siguiendo en este programa, especialmente que hemos creado, para que puedan conocer un poquito más ¿cómo es que se crea desde una idea hasta que finalmente lo tenemos acá, y que puedan vivir con nosotros lo emocionante que va a ser una vez que este tremendo buque ya llegue al Pacífico? Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y poder llevarle a todas las personas que nos están viendo desde la casa parte de lo que ha sido esta historia, que finalmente va a quedar en la historia no solamente de la Armada, sino que finalmente de nuestro país. Muchas gracias a todos, y disfruten de esta linda ceremonia que yo sé que la van a seguir vía streaming, así que es para todo usted. Helicóptero. Ahí teníamos entonces la entrevista al comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza, entrevista que pudimos hacer el día de ayer, mientras estábamos también, por supuesto, con los preparativos de lo que está sucediendo y sigue continuando sucediendo acá a nuestras espaldas, cuando ya han retirado el último de estos grandes tubos que sostenían este buque, porque ya va quedando muy poco para que oficialmente comience esta importantísima ceremonia. Así es, y la verdad, Andrea, yo creo que está acá algo súper importante que mencionaba el comandante en jefe de la Armada, y es que esto es solo un hito en una larga línea de tiempo que se llama Plan Nacional Continuo de Construcción Naval. Es solo una etapa más. A él le tocó, a mí me toca ser jefe de proyecto ahora, luego viene el Escotillón, y luego tantas otras oportunidades más que tiene la Armada, ASMAR y la industria nacional para desarrollar. De hecho, por lo mismo, es esta intención de que el país entero se suba a este tren, de este plan, ¿cierto? De que el país entienda de que es una oportunidad, de que las universidades tomen esa conciencia, de que se puedan generar carreras, plazas de trabajo, que pymes puedan aportar también a esto. Y no solo eso, sino no solo carreras mismas, sino investigación para poder desarrollar la tecnología de un buque de alta complejidad de combate. Vamos a necesitar desarrollar sistemas de armas que pueden ser de desarrollo nacional. Claro. Y que eventualmente
exportables. Entonces, ahí tenemos nuevamente la contribución de la academia hacia la industria, hacia el Estado, y contribuir todos en el desarrollo de este plan. Exactamente. Bueno, ya somos más de 4.500 personas que estamos conectadas a través del YouTube de la Armada de Chile. Hay mucha expectación, mucha ansiedad también de cuándo está por comenzar. Esta actividad, estamos esperando entonces que lleguen las autoridades hasta este lugar para luego dar el puntapié inicial. No va a ser inmediatamente porque tenemos que, como lo mencionábamos desde un principio, esperar una hora puntual. La marea, necesitamos que la marea esté en una altura específica para que la botadura de este buque sea exitosa. Así es. Necesitamos que llegue alrededor de las 22:30 aproximadamente, en que va a ser el momento óptimo para hacer el lanzamiento. Y también hay algo de protocolo que cumplir, recibir algunas palabras y la ceremonia propia de la madrina con su lanzamiento de la botella de champán. Exactamente. Nosotros también, por supuesto, tenemos ciertas tradiciones que son típicas de una actividad de nuestra institución, también de ASMAR, término finalización de esta fase. A nuestra espalda, de hecho, bueno, no creo que la alcancen a ver porque tenemos una grúa gigante, pero está colocada también parte de como la estructura desde donde va a estar la madrina. La madrina le va a entregar unas palabras a la unidad para luego, con una botella de champaña, ya hacer así como el bautizo de la unidad, y eso va a dar el puntapié entonces para que esta unidad comience con su desplazamiento hacia el agua. Para las personas que se vienen recién sumando, le estamos comentando de que hay muchísima expectación en este momento, falta poco para que comience esta ceremonia oficial de cuando este buque Almirante Biel llegue por primera vez al agua. Están pudiendo ver también imágenes, no solamente de acá, sino que también aéreas, para que ustedes puedan ver parte de lo que se está viviendo. Ya están gran parte de las autoridades acá. Solamente falta un poco para que este nuevo buque, que va a ser un buque dedicado a la ciencia, un buque dedicado a la investigación principalmente, pero no con esa única responsabilidad. Porque nosotros tenemos distintas áreas de misión que cumplir como institución. Entonces, en el fondo, nosotros como Armada de Chile intentamos permanentemente dar cumplimiento y cabalidad a todo eso, y estas unidades, como todas las otras, tienen un rol polivalente que cumplir, una misión específica y otros roles que también se van cumpliendo en paralelo. Eso es correcto. Vamos a poder apoyar con nuestra labor de búsqueda y rescate en todas las áreas SAR correspondientes a Chile, que son bastantes kilómetros de mar. Vamos a poder colaborar con la función logística de apoyar a las bases antárticas, llevando contenedores, apoyando a las familias que se encuentran allá, apoyando a los funcionarios armados, Fuerza Aérea, Ejército, con todas sus funciones. Y vamos a poder contribuir a conectar el país con el territorio antártico chileno. Y además, bueno, quiero aprovechar de saludar a todos nuestros espectadores que nos están acompañando, lo estábamos haciendo hace un rato, a los que nos acompañan desde Suecia, nos acompañan desde España, y agradecerle a todos ellos, porque todos ellos se hacen parte de este proyecto, lo hacen propio, un proyecto que es de la Armada, que es de todos los chilenos. Exactamente. Esto, por supuesto, que va a estar iluminado, también estoy leyendo los comentarios que ustedes nos están dejando, hay mucha preocupación de que no se vaya a ver. Se va a poder ver, se lo vamos a poder llevar a todos ustedes, hemos estado trabajando para que ustedes puedan ser testigos de todo esto. Estamos esperando que llegue la ministra de Defensa junto con nuestro comandante en jefe para poder dar el inicio de esta ceremonia, para que este buque pueda llegar al agua. Lo que no quiere decir, como se lo hemos comentado durante este tiempo, de que haya finalizado este proceso. Este buque va a ser entregado oficialmente a la institución el año 2024, a mediados más o menos de ese año, y su primera comisión antártica va a ser el año 2025, en donde te va a tocar viajar a ti, si Dios quiere, en esa comisión, porque tú vas a ser parte de la dotación. Tú vas a tener en el fondo la oportunidad de viajar. ¿Qué se siente de ver además este buque, de decir, bueno, yo voy a ser parte de tener esa responsabilidad también? Emocionante y un compromiso, la verdad, tremendo. Me siento muy comprometido con ello porque, al ser jefe de proyecto por parte de la Armada, mi necesidad de que esto cumpla con sus funciones, de que sea seguro operar, de que lo cumpla en óptimas condiciones,
es doblemente, porque quiero que una vez que esté operando, una vez que yo esté ahí moviendo la maquinaria, saber que va a funcionar como debe funcionar, saber que vamos a contribuir al 100% con toda la gente que nos va a estar apoyando, con todos los científicos. Nosotros vamos a operar para la Armada y para ellos, para que todos hagan sus labores. Vamos a hacer en la Comisión Antártica, por ejemplo, las pruebas de hielo. Vamos a hacer la prueba de que este buque sea capaz de romper 1 metro de hielo con formación anual, 20 centímetros de nieve y con algunas incrustaciones de hielo plurianual. ¿Qué es el hielo plurianual? Ese hielo azul que de repente uno ve en los reportajes, en los documentales. Vamos a hacer, por ejemplo, pruebas del Moon Pool. ¿Qué es el Teniente, Moon Pool? Te voy a tener que interrumpir porque me están avisando de que ya al parecer estarían llegando las autoridades para que podamos entonces comenzar ya oficialmente la ceremonia. Voy a estar esperando aquí la confirmación. ¿Sí? Me avisan, efectivamente, ya las pueden estar viendo ustedes entonces. Ya estamos muy, muy, muy cerca para que comience esta ceremonia oficial de lo que va a ser la botadura del almirante Biel. Este rompehielos, el buque más moderno construido aquí en Asmar, el buque antártico más moderno construido también en América Latina. Los vamos a dejar entonces con lo que está sucediendo acá en estos momentos desde Asmar, Talcahuano. Sí, no habíamos visto. Tratamos mucho esto, ¿no? Vamos. Ministra, ¿qué significa para el Estado, para la defensa, de ir al votamiento de este rompehielos? Creo que esta es una noche histórica. Creo que es importante, es una muestra de lo que somos capaces como país. Creo que el mundo, no solamente Chile, va a estar orgulloso de lo que somos capaces aquí en Mar, a través de la Armada. Creo que el rompehielos va a marcar historia. Tiene que ver con nuestra producción nacional. Saludar también a los trabajadores y trabajadoras que han estado aquí día y noche por este proyecto. Creo que es importante, es un orgullo nacional. Y creo que no solamente para la defensa, también para la ciencia. Creo que esto tiene una importancia geopolítica respecto de nuestro país, de la Antártida, pero también desde el punto de vista científico. Y hay que decirlo. Sabemos que la ciencia y el medio ambiente es importante, es una preocupación que tiene la Armada permanentemente, lo hemos conversado con el almirante, y también este rompehielos va a jugar un rol, y de ahí que la Marina sea una científica muy, muy reconocida. Ministra, ¿por qué no tenemos que ser una ceremonia tan importante para la Armada y para el país? Mire, yo creo que lo importante es que estamos acá, a la ministra de Defensa, que encabeza, soy la ministra, el presidente Gandicori, estoy acá. Ya le hemos dicho, como está orgulloso, lo he dicho todo siempre. Creo que esa es la importancia de estar hoy esta noche. Y todos los chinos vamos a estar orgullosos de ser presidente. Ministra, esta es la punta de lanza del trabajo que voy a empezar a realizar a firmar en la construcción de este tipo de naves. Por supuesto, siempre digo que las empresas del Estado, en este caso, mal. Creo que viene anterior a esto, así que yo creo que muchos años vamos a estar en construcciones. Insisto, Chile va a ser un orgullo para nosotros, pero también vamos a ser obviamente reconocidos mundialmente. Ojo que el rompehielos lo conversamos con la esperanza especial. Desde México, salvo Estados Unidos y Canadá, no tienen buques de esta envergadura. Por eso, Chile, de verdad, somos capaces de tener esta infraestructura increíble. Ministro, ¿cuál es la importancia de este buque? Porque realmente este buque va a subir la base a la territorio. Por eso, también tiene gran importancia para ahí, geopolítica. La presencia, nuestra soberanía, hemos dicho la presencia de la Armada, la tremenda labor que realiza. Muchas veces, cuando pensamos en lo primero, la mirada que hoy, poder estar en el que está ocurriendo hoy, a propósito
Satisfacer las necesidades del Instituto Antártico Chileno, las bases chilenas en la Antártica y la Armada de Chile, entre otros operadores antárticos. El buque operará con base en la ciudad de Punta Arenas, incrementando la capacidad para cubrir el 100% del territorio antártico chileno y en el doble de tiempo por año, reemplazando al antiguo AP-46 Almirante Oscar Biel, que fue dado de baja el año 2019 por obsolescencia técnica, cumpliendo su vida útil después de 50 años de operación, donde los últimos 24 años fueron prestando servicios en la Armada de Chile. El buque está siendo construido con equipamiento de última generación, siendo amigable con el medio ambiente en todos sus ámbitos de operación, cumpliendo toda la normativa y regulaciones internacionales vigentes, incluido el nuevo Código Polar que entró en vigencia el año 2017. El buque antártico es un buque tipo polar para el Estado de Chile, operado por la Armada, cuyos roles son rol de investigación científica. Será su rol principal y cumplirá las necesidades del mundo científico nacional y del Instituto Antártico Chileno. En este sentido, el buque estará equipado con tecnología para efectuar investigación oceanográfica e hidrográfica de alto nivel, estudios de biomasa y fauna marina, con una cubierta completa para el desarrollo de ciencia a bordo y una capacidad para acomodar hasta 34 científicos. Poseerá laboratorios y salas especiales tales como laboratorio húmedo de pesca, laboratorios de micro y macrobiología, laboratorio húmedo de uso general, laboratorio químico, sala de operación de sensores acústicos y frigoríficos de temperatura regulable. Contará con sensores acústicos, como una ecosonda multihaz de alta y media profundidad de hasta 11.000 metros y un barrido de 32.000 metros, una ecosonda científico monohaz de alta precisión, una ecosonda monohaz para grandes profundidades, perfiladores de fondo marino con capacidad de penetración de hasta 200 metros en sedimento blando, un perfilador de velocidad del sonido de hasta 1.000 metros, sonares de rebusca omnidireccional de largo y corto alcance para biomasa, subsistemas de posicionamiento acústico de alta precisión, entre otros equipamientos. Rol de logística de apoyo. El buque cumplirá misiones de apoyo logístico a bases antárticas, tanto nacionales como extranjeras. Para ello, dispondrá de los espacios y equipos para transporte y manejo de 19 contenedores de 20 pies para carga general, donde 5 de ellos podrán ser habilitados para transporte de carga refrigerada. Podrá llevar, además, 400 metros cúbicos de carga paletizada a granel, 400 metros cúbicos de combustible, 300 tambores de 200 litros de combustible de aviación, y embarcará una barcaza autopropulsada para carga y descarga de contenedores a tierra, además de contar con grúas por ambas bandas de 20 toneladas cada una, un área de cubierta para carga y 2 botes de trabajo.
rol de búsqueda y rescate. Para esto, contará con equipamiento de hospital, 2 botes de rescate y salvataje y 2 helicópteros medianos Super Puma. Rol de vigilancia y patrullaje de la zona marítima nacional, rol que será asumido por la Armada de Chile. Solicitamos a los asistentes silenciar sus teléfonos celulares para dar comienzo a esta ceremonia. Llegada de la autoridad que preside la ceremonia. Con la llegada de la señora ministra de Defensa Nacional, señora Maya Fernández Allende, se da inicio a la presente ceremonia. Aquí lo cuidamos. No, yo aquí me siento cuidado. Está en su casa. Buenas noches. Bienvenida. Por supuesto, muchas gracias. Himno Nacional. A continuación, interpretará el himno nacional invitándose a todos los presentes a su entonación. Thank you.
Queremos agradecer la presencia de la ministra de Defensa Nacional, señora Maya Fernández Allende, por presidir la presente ceremonia. Asimismo, agradecemos la asistencia en esta ceremonia de lanzamiento a las autoridades que hoy nos acompañan. Señora ministra de Defensa Nacional, señora Maya Fernández Allende, señor presidente del Senado, honorable senador don Álvaro Elizalde Soto, señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto, señora ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, señora Silvia Díaz Acosta, señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general del aire, don Hugo Rodríguez González, señor general director de Carabineros de Chile, general director, don Ricardo Yáñez Rebeco, señor director general de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Sergio Muñoz Yáñez, señor jefe del Estado Mayor Conjunto, general de Aviación, don Jean-Pierre de Gros y Casa, señor presidente de la Comisión de Defensa del Senado, honorable senador, don Francisco Huenchimilla Jaramillo, señor presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados, honorable diputado, don Andrés Joanet Valderrama, señores parlamentarios de las Comisiones de Defensa del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, y señores parlamentarios de la región de Valparaíso y Biobío, señores subsecretarios, señor gobernador regional del Biobío, señora delegada presidencial del Biobío, señores alcaldes de Concepción, Talcahuano y Punta Arenas, señores oficiales generales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, autoridades regionales e invitados especiales. A continuación, hará uso de la palabra el director de Astilleros y Maestranza de la Armada, contraalmirante don Jaime Sotomayor Bustamante. Esta maravillosa noche en la Bahía de Talcahuano es el marco perfecto para la realización de esta solemne ceremonia de bautizo y lanzamiento de una nueva unidad al servicio de Chile. Y sin duda alguna, vuestra presencia otorga el realce que tan significativa ocasión demanda. Gracias por honrarnos con vuestra asistencia. Señora Ministra de Defensa Nacional, doña Maya Fernández Allende, gracias por acompañarnos y presidir esta ceremonia, plena de simbolismos que los marinos heredamos de generación en generación, desde los tiempos más remotos de la historia. Efectivamente, hoy, 22 de diciembre de 2022, este conjunto de acero de alta calidad, sofisticado equipamiento y pertrechos necesarios, besarán por vez primera las aguas del Océano Pacífico, que baña majestuosamente nuestras costas y al momento de flotar se convertirá en una nave, la que en los próximos meses completará sus trabajos a flote y pruebas finales para quedar presta a surcar los mares en beneficio de los intereses de nuestra patria. Remontándonos en el tiempo, podemos recordar algunos hitos que nos permiten estar aquí. El 8 de febrero de 2017, la entonces Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Geria, firmaba el decreto supremo que autorizaba la construcción del primer rompehielos construido íntegramente en Chile, lo que permitió que el 23 de noviembre del mismo año se firmara el contrato de construcción entre la Armada de Chile y Astilleros y Maestranzas de la Armada, ASMAR, dando paso a las tareas de diseño de ingeniería y adquisición de los materiales requeridos. Finalmente, durante el mes de agosto del 2018, se instaló el primero de 33 bloques, que tal cual un rompecabezas, fueron dando perfecta forma a la estructura que vemos sobre la grada de construcción. Hoy, en aproximadamente 111 metros de eslora largo y 21 metros de manga o ancho, estas más de 10.000 toneladas representan el compromiso, conocimiento y experiencia de más de 700 hombres y mujeres, trabajadores de ASMAR, que durante todo este tiempo han dedicado su trabajo y esfuerzo con el claro propósito de llevar adelante este megaproyecto. Motivo de orgullo no tan solo para ustedes, sino que también para sus familias, las que hoy los acompañan
para ser también partícipes de este hito de la construcción naval en Chile. Esta tarea de dimensiones mayores ha requerido del máximo de sus capacidades, pero sobre todo de trabajo en equipo, cohesionado e integrado, en el que fue necesario la participación de soldadores, electricistas, ingenieros, proyectistas, administrativos, mecánicos y tantos otros, todos gente de la región, chilenos y chilenas, quienes día a día se esmeraron en sacar adelante cada uno de los desafíos que este tiempo les demandó, sobreponiéndose a las condiciones adversas impuestas por la extensa pandemia que nos afectó, permitiendo al país orgullosamente mostrar al mundo la capacidad de nuestra gente y de la industria nacional. Esta capacidad humana, unida a la intervención de la ingeniería nacional en la optimización de los procesos, adquisición de numeroso equipamiento de punta a nivel mundial, innovación y desarrollo tecnológico, permitieron implementar importantes mejoras en las estrategias constructivas, incrementando las capacidades productivas del astillero, objeto a hacer frente a los desafíos que este proyecto demandaba, todo lo cual también nos posicionó convenientemente para atender la progresiva demanda nacional de construcción naval continua y sostenida en el tiempo, que nos permita la independencia necesaria para la renovación de la flota que Chile requiere para enfrentar el siglo XXI. Este es un logro que queremos compartir con la industria de construcción naval chilena, con cada uno de los astilleros y sus trabajadores que laboran de Arica a Punta Arenas, que con gran esfuerzo e ingenio, día a día, sortean los desafíos que los armadores les imponen. Sin duda alguna, el trabajo colaborativo es la clave con que mancomunadamente vamos a crecer y sostener esta capacidad que hemos adquirido como país. Es nuestra responsabilidad con el desarrollo económico de Chile, en especial si sabemos fehacientemente que la industria de construcción naval es reconocida a nivel internacional como una actividad tractora de la cadena global de valor y motor de las economías de los países desarrollados. En unos instantes más se procederá al bautizo del buque, ceremonia de antigua tradición marinera, conocida desde los tiempos de griegos, babilonios y romanos, que invocando a sus dioses Poseidón, Neptuno y tantos otros, encomendaban las nuevas embarcaciones que estaban naciendo. Emulando esas viejas tradiciones, es que a la madrina, señora Pamela Santibáñez, reconocida científica que ha dedicado su vida a la investigación en la zona más austral del país, le solicitamos que al momento de darle el nombre de Almirante Biel a este buque, invocando a Dios, le transmita alma, vida y calor de hogar, y desde su corazón le asegure el cariño simbólico de madre que ayudará a proteger a su tripulación. Nuestros agradecimientos a la madrina por aceptar esta responsabilidad. El diseño del buque responde a los requerimientos del Estado de Chile, que se resumen en los roles que se le han asignado: investigación científica, apoyo logístico, búsqueda y rescate, y vigilancia y patrullaje de la zona marítima nacional, dando así satisfacción a las necesidades de múltiples operadores nacionales en la Antártica. Es así como, con el objeto de proveer las capacidades requeridas por la comunidad científica representada por el Instituto Antártico Chileno y las diferentes organizaciones académicas y de investigación nacionales e internacionales, el rompehielos Almirante Biel ha sido dotado del equipamiento y características que le permitirán efectuar a bordo investigación oceanográfica e hidrográfica, estudios de biomasa y fauna marina, con una cubierta completa dedicada a labores científicas fundamentales para el desarrollo sostenible del continente antártico. En coherencia con este propósito, el nuevo rompehielos será amigable con el medio ambiente en todos sus ámbitos de operación, cumpliendo cabalmente la normativa y regulaciones internacionales vigentes. El moderno y eficiente equipamiento con que contará en su propulsión y generación eléctrica, las particulares características y espesor de su casco, junto a su capacidad de almacenamiento de combustible y bodegaje, entre otros, le otorgarán características excepcionales para navegar con una autonomía de 60 días o 14.000 millas náuticas, sin necesidad de reabastecimiento, operando con temperaturas de 30 grados bajo cero y siendo capaz de quebrar una capa de hielo de hasta un metro de espesor. Estas capacidades permitirán al país operar en latitudes mayores y con una permanencia que alcanzará las 3/4 partes del año, algo impensable previo a la ejecución de este proyecto, donde éramos capaces solo de operar en época estival con el antiguo rompehielos Almirante Biel, dado de baja el año 2019
después de 50 años de vida. Todo lo anterior viene a incrementar las capacidades del país con una inmejorable versatilidad en las operaciones y brindando una completa cobertura a nuestra presencia en el territorio antártico chileno como principal medio de reaprovisionamiento y transporte de pertrechos para la subsistencia de todos quienes se encuentren ejerciendo soberanía en esos remotos territorios, como dotación de las 14 bases y refugios antárticos operadas por el INACH, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Es justo reconocer a nuestros proveedores, contratistas, pymes, casa clasificadora y toda la industria comprometida con este objetivo. Sin ustedes no hubiera sido posible este logro. Creemos que el futuro de la industria de construcción naval nacional se ve promisorio y para ello contamos con vuestro aporte y compromiso en una alianza que debe permanecer en el tiempo en beneficio del desarrollo económico del país y bienestar de nuestros compatriotas. Frente a sus ojos y sobre la grada de construcción de astilleros y maestranzas de la Armada, se puede apreciar en toda su magnitud el mayor y más complejo buque construido en Chile, el que prontamente dará espacio a la construcción del primero de dos buques anfibios y de transporte logístico multipropósito en el marco del proyecto Escotillón y que vendrán a reemplazar unidades que se encuentran con su vida útil cumplida. Es este el nuevo desafío de la construcción naval nacional que permitirá mantener la plena ocupación de las capacidades productivas y muy especialmente de mano de obra nacional, dándole continuidad y sostenibilidad en el tiempo al plan de producción del astillero. La construcción de este rompehielos es un hito para ASMAR y la construcción naval nacional, dado que las complejidades derivadas de su ejecución y desarrollo han demostrado las capacidades de Chile para abordar en forma colaborativa, continua y sostenible proyectos de construcción naval mayores que den satisfacción a los requerimientos de la Armada de Chile y el país. Una vez bautizado el buque, el trabajador de ASMAR, mecánico de estructuras del Taller 61, señor Héctor Maldonado Navarrete, procederá a operar el gatillo que accionará el mecanismo que retiene esta colosal estructura. Este será el momento cúlmine de la ceremonia. Es cuando el buque comienza a desplazarse por la grada en una interacción entre imadas y anguilas, tal como se ha hecho por siglos en los diferentes astilleros del mundo. Al finalizar estas palabras, quiero agradecer a las autoridades de gobierno y a las comisiones de defensa de ambas cámaras por la confianza depositada en los astilleros y maestranzas de la Armada y en sus trabajadores, permitiéndonos llevar a cabo este magno proyecto, un proyecto ejecutado por chilenos para chilenos. Tengan la certeza que pondremos todas nuestras capacidades y voluntad a disposición y en beneficio de este y los futuros proyectos que nos corresponda ejecutar, corroborando el orgullo y compromiso que reviste para cada uno de los más de 3.000 trabajadores de ASMAR ser parte de una empresa estratégica de la defensa, cuya vocación es el sostenimiento y desarrollo de las unidades de la Armada de Chile. Rompehielos Almirante Biel, viento a un largo y buena mar. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el director general de los servicios de la Armada, vicealmirante, don Pablo Niman Figari. Muy buenas noches a todos. Sean mis primeras palabras para agradecer en nombre de la Armada de Chile la concurrencia de todas las autoridades hoy presentes, muy especialmente a la Ministra de Defensa Nacional, señora Maya Fernández Allende. Todos ustedes se han tomado el tiempo y han tenido la voluntad, con apretadas agendas y a 48 horas de celebrar la Navidad, para ser partícipes de un momento de gran relevancia para la Armada, ASMAR y nuestro país, compartiendo nuestros sentimientos de alegría y orgullo al ver cumplirse un nuevo hito muy importante en la construcción naval de Chile, pero más importante, el desarrollo de nuestros intereses marítimos.
Y es que los temas navales y marítimos han estado estrechamente ligados a la historia y al porvenir de nuestra patria, desde los albores de nuestra independencia y lo seguirán estando. Fue por medio de la goleta Ancud, construida en el poblado del mismo nombre, que el capitán de fragata John Williams, conocido como Juan Guillermo, por encargo del entonces presidente Bulnes, tomó posesión del Estrecho de Magallanes en 1843, dando a Chile su actual proyección sobre el continente helado. Fue el capitán de fragata Policarpo Toro, a bordo del transporte Angamos, y por instrucciones del presidente Bulnes, presidente Balmaceda, quien incorporó a la isla Rapa Nui al territorio nacional en 1888, dándonos el carácter tricontinental. O el piloto Pardo, a bordo del escampavía Yelcho, quien rescató a la célebre expedición científica de Ernest Shackleton el 30 de agosto de 1916, en pleno invierno antártico, entre tantos otros efemérides y hechos importantes en nuestra historia. Hoy tenemos la convicción de que el rompehielos Almirante Biel también contribuirá en importantes tareas y logros para el futuro y prosperidad de nuestra nación. Son pasadas las 10 de la noche, quizás una hora un poco incómoda o inapropiada para algunos. Sin embargo, para los marinos no es raro, es más bien normal en nuestra profesión que las condiciones de la naturaleza dicten cómo y cuándo hacemos las cosas en el mar. Que estemos reunidos este día y a esta hora obedece a una detallada planificación. Hace muchos meses se calcularon las mareas y se definió que este es el mejor momento para lanzar el rompehielos. Estas particulares condiciones son necesarias porque estamos ante la nave de mayor tamaño y desplazamiento construida en este astillero y es así requerido para asegurar su segura transición desde la grada a la condición a flote. Esta gran obra de ingeniería es el resultado de la experiencia ganada entre la Armada y ASMAR después de 62 años y la construcción de más de 100 artefactos navales, cada uno de ellos con una historia particular que fue aportando paso a paso para que hoy nos encontremos lanzando esta nueva unidad que posee un alto nivel de complejidad constructiva desde el punto de vista de ingeniería de sistemas, integración de equipos y tecnología de vanguardia, que permitirá tanto a su dotación como al personal científico cumplir con sus roles e investigaciones en forma óptima. Este buque, que en pocos minutos más iniciará su vida a flote, cumplirá casi 13 años desde que se gestó como una simple idea en noviembre del 2011, pasando por todas las etapas del proceso de evolución de evaluación de proyectos del Ministerio de Defensa, destacando la firma del Decreto Supremo que otorgó su financiamiento en febrero del 2017 hasta lo que será su incorporación al servicio a mediados del año 2024. La necesidad de su construcción obedece a la importancia que la Antártica chilena tiene para nuestro país y al requerimiento de reemplazar el ya vetusto AP-46 Oscar Biel, buque de segunda mano y de procedencia canadiense, que el año 2019 debió ser dado de baja por su obsolescencia material y tecnológica. De esta forma comenzó la definición de los requerimientos de alto nivel del almirante Biel, una versión evolucionada de lo que fue su antecesor, ahora con sobresalientes capacidades científicas y mejor rendimiento logístico y operacional. Desde el inicio se trabajó en conjunto con el Instituto Antártico Chileno, y se fue dando forma a un concepto operacional moderno, con énfasis en el apoyo a la comunidad científica para así cubrir todas las necesidades del país en cuanto a investigación, logística antártica, cooperación con el CHOA y servicios de búsqueda y rescate en nuestra área de responsabilidad polar. Como he mencionado, este no es el primer buque que construye en ASMAR, sin embargo, es el primero de estas características y dimensiones. Por lo cual, ASMAR, por su parte, debió evolucionar como astillero constructor, incorporando capacidades humanas y materiales bajo estándares más exigentes para cumplir con la misión encomendada por la Armada. Las mejoras y experiencias logradas por el proyecto Antártico le han dado nuevo impulso al esfuerzo institucional para avanzar en la renovación de nuestros buques que cumplen su vida útil.
Ahora les corresponde a las unidades de nuestro comando anfibio y de transporte, ya que la Armada recientemente firmó el contrato Escotillón para la construcción, acá, en Asmar Talcahuano, de dos buques multipropósito de dimensiones similares a este rompehielo, proyecto que se encuentra en desarrollo y que debiera haber los primeros bloques en esta grada durante el segundo trimestre del año próximo. Así, creemos que las condiciones están dadas para continuar avante con un plan nacional continuo de construcción naval, mediante el cual esperamos seguir construyendo buques, incorporando a diferentes empresas nacionales, y así cumplir la ambiciosa meta de alcanzar, sobre la base de un diseño probado, la construcción de unidades de combate que el país necesita. Lo anterior sabemos que es un desafío complejo, ya que además de construir las plataformas, implica producir e integrar sistemas de proveedores nacionales. Sin embargo, varios de ellos ya existen y están probados. Así como antaño, el nivel político direccionó a la Armada para consolidar nuestra presencia en la zona austral e insular o defender nuestros intereses ante crisis vecinales, hoy también recibimos orientación a través de diversas políticas públicas. Recibimos orientaciones que direccionan nuestros planes de desarrollo de fuerza, así como el empleo operacional de nuestros medios. Es así como este buque fue diseñado teniendo en mente el beneficio a la comunidad y el servicio del Estado, contribuyendo al logro de los objetivos de la Política Antártica Nacional, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que compromete a diversos sectores para promover la protección y cuidado del medio ambiente y el ecosistema del continente helado, incrementando la calidad de servicios logísticos, tecnológicos y científicos con sistemas avanzados. Así, este gran laboratorio flotante permitirá efectuar los estudios pertinentes al cambio climático, biodiversidad y las dinámicas ecosistémicas en la Antártida, generando la evidencia científica necesaria sobre sus efectos y consecuencias. Por otra parte, las capacidades del rompehielo, en conjunto con el buque científico Cabo de Hornos, contribuirán a los objetivos de la Política Oceánica Nacional y su programa oceánico, aportando a la conservación de los mares y su biodiversidad, tanto por medio de los estudios que se efectúen a bordo, como de las operaciones de fiscalización propias de la institución en los más de 3,4 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, un 42% de la cual constituyen zonas marinas protegidas. Por supuesto, dando el ejemplo de una Armada que respeta y cuida el medio ambiente, toda vez que este buque cumplirá las normas más estrictas de la OMI sobre emisión de gases, tratamiento de aguas y procesamiento de sus desechos. En relación a la política de defensa y nuestras áreas de misión, en tiempo y espacio, operando hasta la isla Alejandro I entre los meses de noviembre y junio, 650 kilómetros más al sur de lo que alcanzaba su predecesor, reafirmando y fortaleciendo con su presencia y el Estatuto Chileno Antártico en términos de nuestra soberanía, seguridad e intereses marítimos. Desde la perspectiva de la cooperación internacional y apoyo a la política exterior, las capacidades logísticas y de investigación serán un aporte significativo a los operadores antárticos nacionales e internacionales, proyectando la imagen país y la estatura estratégica de Chile. Cabe mencionar que la construcción del Almirante Biel, acá en la región del Biobío, es un ejemplo claro de la Armada en la contribución al desarrollo nacional y a la acción del Estado, tomando en cuenta las externalidades positivas que este proyecto ha traído a la región, destacando que el 52% de los recursos invertidos han quedado en el país en mano de obra calificada, suministros y servicios, lo que refuerza la idea de implementar el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval y su potencial para la transferencia de conocimiento y tecnología al ecosistema de investigación, desarrollo e innovación. El almirante Biel y su dotación operarán desde Punta Arenas, lo cual no es nuevo. La Marina ha estado presente en la región de Magallanes desde sus orígenes. Tampoco es coincidencia que nuestros rompehielos lleven el nombre del contraalmirante Oscar Biel, quien además de prestar innumerables servicios en la Armada, fuera designado por el presidente José Joaquín Pérez
como gobernador del incipiente territorio de Magallanes en 1867, cuando Punta Arenas tenía escasos 145 habitantes, destacando este insigne marino, entre otras cosas, por sus esfuerzos por poblar la región, la creación de diversas instituciones, esbozar el trazado urbano de la futura ciudad de Punta Arenas, además de la construcción de un muelle. Por otra parte, la futura construcción de un muelle en nuestra base naval de Tres Puentes contempla el debido soporte que este rompehielo y las unidades de la tercera zona naval requieren, objeto facilitar la continuidad de nuestra cotidiana labor en una zona de importancia estratégica para nuestro país, que además se perfila como un polo de desarrollo y acceso natural del mundo al continente helado. Para finalizar mis palabras, quisiera agradecer a la doctora Pamela Santibáñez, destacada científica nacional que goza de un impresionante currículum y prestigiada carrera profesional, siempre ligada a la Antártica, quien con inmediata predisposición aceptó la invitación de la Armada para ser la madrina del buque, nombramiento y responsabilidad que la mantendrá relacionada con el rompehielos Almirante Biel para siempre, más allá de las investigaciones científicas que pudiera ella realizar a su bordo. Muchas gracias, Pamela. La Armada también agradece a cada colaborador de Asmar Talcahuano que ha participado en esta obra, representado por 6 hombres y mujeres que serán reconocidos a continuación, quienes con su trabajo y profesionalismo en diferentes áreas de desempeño han logrado significativo hito que hoy presenciaremos. Especial mención al jefe de proyectos de Asmar, don Jorge Zapata, y al jefe de proyecto de la Armada, capitán de fragata Jorge Maldonado, y por su intermedio a todos los miembros de la Dirección de Proyectos, Investigación y Desarrollo de la Armada. Muchas gracias a todos. Para terminar, agradecer a la expresidenta Michelle Bachelet, pues fue durante su gestión y gracias a su visión, que trasciende a varios gobiernos, que se aprobó y financió el proyecto Antártica 1, reconociendo la importancia y el vínculo que tiene la Armada con el territorio antártico chileno. Con este esfuerzo país, próximamente recuperaremos una relevante capacidad con la que contribuiremos a la promoción y protección de nuestros intereses nacionales, fortaleciendo la presencia efectiva del Estado en el continente helado y potenciando el vínculo que cada chileno debe tener con el mar de Chile y nuestro territorio antártico. Muchas gracias. Entrega de reconocimiento a los mejores trabajadores del proyecto. Tradicionalmente, Asmar ha entregado un estímulo a quienes se han destacado durante la ejecución del proyecto, contribuyendo con su esfuerzo y experiencia en lograr materializar la construcción del casco número 114, actualmente en grada para su lanzamiento. Se invita al personal homenajeado a pasar al frente. Se ha seleccionado al siguiente personal de la Gerencia de Construcción Naval como los mejores trabajadores del proyecto. Señor Pedro Gajardo Rebolledo, de profesión mecánico en máquinas y herramientas de la Escuela de Artesanos Navales. Adicionalmente, se tituló como técnico nivel superior en mecánica naval del INACAP. Actualmente se desempeña como estimador del Departamento de Planificación y Control de Gestión de Construcción Naval, cargo que ha desempeñado desde el año 2009, especializándose en trabajos mecánicos de líneas de eje y sistema propulsor. El señor Gajardo cumplió 48 años en esta planta industrial, desempeñándose como mecánico de máquinas y herramientas en el taller de cañerías y estructuras menores. Asimismo, se desempeñó como inspector de subcontratos y asistente de proyecto de construcción naval y finalmente estimador de proyectos. Es el funcionario más antiguo de la Gerencia de Construcción Naval. Señorita María Eugenia Vega Tapia, de profesión técnico en construcción del Duoc UC, actual proyectista de diseño en la especialidad de habitabilidad desde el año 2007, desempeñándose destacadamente en los proyectos Faroe y Cilefag, buque oceanográfico Cabo de Hornos, y en los patrulleros de zona marítima 3 y 4. En el actual buque rompehielos, realizó importantes aportes para mejorar los laboratorios y participó activamente en el desarrollo del hospital del buque. Además de sus virtudes profesionales,
destaca por su integridad y excelente cooperación en el Departamento de Diseño de Construcción Naval. Señor Lupercio Benavente Illanes, de profesión diseñador industrial de la Universidad Católica de Temuco, actual ingeniero del Departamento de Producción, responsable de haber confeccionado los libretos de estrategia constructiva del área miscelánea, mecánica y habitabilidad del proyecto. Al mismo tiempo, lleva el control operativo de los subcontratos mecánicos del proyecto Antártica 1. Apoya directamente al jefe del departamento, jefes de buque e ingenieros del departamento en las distintas inversiones y solucionando problemas e interferencias en terreno. Señor Denis Chamorro Moraga, de profesión técnico en estructuras del Liceo Industrial de Higueras Talcahuano, actual colaborador del Taller de Acero y Pintura del Departamento de Producción de Construcción Naval, funcionario desde febrero del año 1992. Su alto nivel de profesionalismo en el área de la soldadura es siempre destacable, efectuando sus labores con la mejor disposición y actitud de colaboración. La calidad de su trabajo lo ha hecho merecedor de esta distinción. Señor Moisés Salazar Figueroa, de profesión técnico nivel superior en mecánica naval del Instituto Carlos Condel, actual colaborador del Taller de Cañerías y Estructuras Menores del Departamento de Producción de Construcción Naval. Lleva actualmente 14 años y 6 meses en esta planta industrial. Como mecánico, destaca en el área de sistemas de cañerías. Su profesionalismo y aprecio por lo que hace se refleja en la calidad de los sistemas mecánicos que debe implementar en el buque con un alto nivel de compromiso en cada uno de los desafíos que se le plantean en los proyectos de construcción naval. Señor Robert Vera Rubilar, de profesión técnico eléctrico del Liceo Industrial de Hualpén, actual colaborador del Taller de Habitabilidad y Electricidad del Departamento de Producción de Construcción Naval, donde actualmente es uno de los pilares fundamentales que componen dicho centro. De cargo electricista de generación y distribución en nuestra empresa desde el año 2009. Su trayectoria siempre ha destacado en los diversos proyectos eléctricos de construcción naval en los cuales ha participado en forma integral. En la actualidad es un trabajador valioso y querido por sus compañeros de trabajo y jefaturas, donde siempre ha destacado por su nivel de profesionalismo y compromiso con la empresa, contando siempre con su disposición a ejecutar los trabajos más complejos que se puedan presentar en el área eléctrica o electrónica. Entregan los reconocimientos la señora ministra de Defensa Nacional, señora Maya Fernanda Allende, acompañada del señor comandante en jefe de la Armada, almirante, don Juan Andrés de la Maza Larraín. Diana. Se solicita al personal homenajeado volver a su puesto. Bendición.
Vilcasco, que hoy besará las aguas del océano, recibirá la bendición de Dios Todopoderoso como signo de protección divina, para llevar a cabo en forma segura y exitosa las tareas que le serán encomendadas. El capellán evangélico, señor Hugo González Ruiz, hará una oración por la bendición de la nave. Hoy estamos aquí reunidos ante Dios Todopoderoso para hacer una solemne dedicación y bendición al rompehielo Almirante Biel, que estará al servicio de la Armada de Chile y la Nación, siendo este bien material un hecho de progreso positivo y de gran utilidad. En una acción de gracia, meditaremos en la lectura de la Santa Palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como se expresa en el Salmo 107 y en el Evangelio de Mateo. Los que descienden en el mar, en las naves y hacen trabajo en las muchas aguas, se levanta un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Sus almas se derriten y tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Dios en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y la barca estaba al medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Que esta palabra se haga realidad en el uso de este bien preciado que nos ha concedido el Señor. Oremos. Elevo confiadamente esta oración de gracia a ti en este día tan especial para nuestra institución. Al bendecir este nuevo rompehielo, te agradecemos por esta dádiva de tu amor, por los medios, las ideas, la inteligencia. Todo lo concede como un regalo de tu afecto, para que lo usemos y disfrutemos con excelencia. Gracias, Dios, por los recursos del Estado y quienes hicieron posible este proyecto, el alto mando naval, y destacar el trabajo de Asmar Talcahuano, que aún han puesto toda su energía y sus esfuerzos en este propósito. Gracias, Señor, por estar presente en esta ceremonia. Con fe y gratitud, te pido a ti, Padre del Cielo, la bendición a todos los presentes y a esta nave. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios les bendiga. El capellán de la segunda zona naval, capitán de corbeta, servicio religioso, Rafael Providel Molina, procederá a bendecir la nave. Será acompañado por el capellán católico del Palacio de la Moneda, señor Nicolás Biel González, quien es descendiente del almirante Óscar Biel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor de los mares esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús aquel día dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Ellos despidieron a la gente y subieron a la barca. Se levantó un viento huracanado y las olas rompían contra ella, mientras Jesús dormía en la popa. Los discípulos lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿es así como dejas que naufraguemos? Él se levantó, increpó al viento y ordenó al mar: calla, enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma.
Ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El sentido de esta bendición es rogar a Dios por este rompehielos, por su misión en los mares australes y antárticos, y pedir la protección para nuestros hermanos y camaradas de armas que navegarán en él. A Dios le rogamos, al bendecir y bautizar esta nave construida en Asmar Talcahuano, que pueda llegar a muchas orillas, cumpliendo su misión con el mismo espíritu naval que inspiró al almirante Oscar Biel. El Señor, a cambio, pide a sus futuras dotaciones poner su confianza en él, porque él acompañará este rompehielos desde hoy al flotar por primera vez y durante toda su existencia. Oremos. Por intercesión de Nuestra Señora del Carmen, patrona y madre de Chile, te rogamos, Dios Todopoderoso, que bautices esta unidad, almirante Oscar Biel. Bendiga, protejas al rompehielo, guía sus navegaciones y tareas a cumplir. Y a los que navegan en él, protégelos y puedan siempre regresar a su puerto base con la única novedad de la misión cumplida por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bautizo y lanzamiento del rompehielos, almirante Biel. El lanzamiento del casco al mar es el hito más significativo del proceso de construcción de una nave. Este marca el término de una etapa muy importante en la que se volcó todo el esfuerzo de un gran número de personas que durante 52 meses participaron en su construcción. Muchas horas han invertido arquitectos navales, soldadores, ingenieros, técnicos y dibujantes, los que uno a uno han sido unidos en la grada de lanzamiento, siguiendo una rigurosa estrategia constructiva y en forma simultánea, se han ido efectuando los trabajos necesarios para complementar esta obra, como la construcción de los circuitos de cañerías, la instalación de cables eléctricos y el montaje de los distintos equipos. Hasta este momento, el casco ha descansado sobre una configuración de camas formada por cubos de acero y cuñas de madera. Como se puede apreciar, bajo la línea central del buque se ha armado el sistema de lanzamiento, consistente en un patín adosado al casco mediante cables de acero, el que deberá correr por una senda de deslizamiento, conocida en el mundo de la construcción naval como imada, que permitirá al buque deslizarse hasta el mar. Las camas han sido retiradas cuidadosamente desde el casco, siguiendo una secuencia preestablecida desde popa hacia proa. Al retirar las cuñas bajo la quilla, cada una de las secciones se ha ido posando cuidadosamente sobre esta imada, quedando así el casco en condiciones de deslizarse, una vez que se active el gatillo que sostiene el buque a la grada de lanzamiento. Activado el gatillo, dejará libre el casco, permitiendo que se deslice hacia el mar, gracias a la inclinación de la grada de lanzamiento.
Una costumbre del momento de lanzamiento de un buque es celebrar su bautizo, en la esperanza que durante su vida náutica le acompañe la mejor de las suertes. El bautizo implica quebrar una botella de champaña sobre su estructura, acto que define el inicio de su vida. Para lograr lo anterior, se distingue a una persona especial para tal responsabilidad. En la mayoría de los casos se designa una mujer, convirtiéndose ella entonces en la madrina de la nave. No abunda en la historia información respecto al origen de esta vieja usanza. Sin embargo, es conveniente recordar que los antiguos veleros llevaban como mascarón de proa la imagen de una mujer como símbolo y única compañera de los avezados marinos que tripulaban las cubiertas de esas naves. Entonces, nada parece más apropiado que sea la mano de una mujer la que cumpla con esta tradición marinera sobre este nuevo casco y le entregue alma a esta nueva nave. En esta ocasión, tan noble actividad ha sido aceptada por la doctora Pamela Santibáñez Ávila, reconocida investigadora del Instituto Antártico Chileno. La doctora Santibáñez es chilota, navegante, ecóloga y microbiana de la criósfera. Es bióloga marina de la Universidad Austral de Chile. Realizó su doctorado en Ecología y Ciencias Medioambientales en la Universidad de Montana, Estados Unidos. En ese periodo, trabajó en el estudio de microorganismos de la criósfera, específicamente en hielos de lagos árticos y antárticos, y en testigos de